Asustados, que es Spooky. Uy, mucha luz. Espera, mucha luz, mucha luz. Y ahora Melendi. Vaya cambio, ¿eh? Oh. Me queda atrapado. A ver, así. Ahí está bien. Un poquillo de más, pero bueno. Ahora no da susto. No me acuerdo de este tema, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta crema ni te rayes. Mucha luz para Halloween. ¿Es Halloween? Bueno, todavía no es Halloween, ¿no? Bueno, ya mismo, tío. Qué raro que el Corte Inglés, ¿no? En plan, no diga Halloween. Agosto, ¿no? Pero ya, ya pronto. Creo que ya lo pregunté, ¿no? ¿Pero vais a hacer algo por Halloween? ¿Vosotros? ¿Vosotros sois de celebrar Halloween? Mucha gente habla de Halloween y tal, pero yo luego, en verdad, gente que lo celebre, conozco poco, ¿eh? Poca, perdón. ¿Hará un directo jugando a juegos de miedo en Halloween? Es que me encanta el Hyperbobo, tío. Sí. El sábado, ¿vale? Mira, los planning de esta semana ya los tengo más o menos claros. Porque mañana me imagino que con Alberto va a estar todo el día... Que le va a dar FIA. Juegazo, por cierto. Y el sábado por la tarde vamos al cumple del Jairo. Entonces yo voy a aprovechar y por la noche... Haré yo mi directito de Halloween, ¿vale? Dándole al Darkwood. Que luego Juan también le va a dar al día siguiente al Darkwood. Pero bueno, ya vosotros veréis quién preferís. No, pero ya sabéis, de todas formas, yo tengo toda la gana de verme el directo de Juan porque seguramente... ¿Cómo? A una macro fiesta. Ah, vale. Ok. Yo, ah, vale, coño. Me había preocupado. Conmemoramos todos los santos. Que eso, que tengo ganas de verme el directo de Juan, a ver qué tal, qué le parece y eso. Él lo va a empezar de cero, yo voy a empezar pues, tal como lleva la partida. O sea, que sigo con el Darkwood instalado en el Steam, tío. En plan, porque me da miedo, rollo, si lo desinstalo vaya que se me pierda la partida o lo que sea. Y sigo con la misma partida de hace 3 años, tío. Míralo, aquí lo tengo. Así que seguiré con la historia y tal y... mal. O sea, mal, de verdad que estoy asustado con eso. Es que es un juego que a mí me caga, coño. Y... yo qué sé, tío. Sábado por la noche estaré jugando desde las 9:30 a lo mejor por ahí hasta las 3 de la mañana o así. Y luego voy a dormir, Peter. ¿Por la noche tú crees que estará para hacer de stream? Sí, sí, sí. Sí, el Jairo ha quedado, dice, con otras personas. No, con su novia, su cuñada, no sé quién, ha dicho. No sé, va a estar ya rollo más familiar y tal por la noche. ¡Hostia, esto lo puso Juan! No, ahora no está aquí Juan, tío. Esto lo puso Juan, tío. Me creí que era lo de la plane.
¿Quién coño sabe imitar eso, tío? ¿Sabéis lo que os digo, no? El plan... Que no sabe cómo coño se imita eso, tío. Grande Jaime. Uy, no sé si no he escuchado. Ah, no sé, ha sido Jaime. Grande, tío. Muchas gracias por el Prime. Bienvenido, Jaime, tío. Muchas, muchas gracias. La verdad es que es la buena esta canción, tío. Oh. Que... ¿De qué estábamos hablando? Es que no me puedo concentrar con esto, tío. Hostia, tío. Y además que el vídeo también es bueno, tío. En plan, con la gorra para el lado, tal, no sé qué. ¿Esto de qué año es, tío? Y una vez me acuerdo que vosotros, una vez lo pusiste o lo pusimos, no me acuerdo cuándo fue, pero hace ya a lo mejor 2 años por ahí. Y uno de vosotros dijo que estudiaba allí. O que había estudiado allí o algo de eso, me suena, tío. 2013 por ahí, hostia. Sí, 8 añitos, ¿verdad? Puede ser por ahí. Hostia, es que la polla, tío. ¿Ves que esto hace como más gracia porque... O sea, si comparáis esto con lo de Plaza Mayor, ¿habéis visto el vídeo este de Plaza Mayor de Málaga, no? Bueno, yo no sé si eso lo hemos hablado aquí, a lo mejor gente de fuera de Málaga no lo ha visto, pero eso es una locura. No sé si lo habéis visto. Yo creo que sí lo habéis visto, ¿no? Ni idea. ¿No habéis visto lo de Plaza Mayor de Málaga? Y yo. A ver, yo cuando lo vi, es que no me pude ni reír porque me quedé con esta cara. No daba crédito a lo que estaba escuchando. No me puedo creer. O sea, es que es como una cosa que debería ser broma, pero no lo es. Te lo juro. Pero no te sale ni reírte porque tú dices, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Y además es una cosa seria, en plan, promocionando Plaza Mayor, en plan... Mira esto. Es que es una locura, tío. Es una locura. Yo además no conocía la canción original, que resulta... Yo me creí que era una canción suya. Están, obviamente, le han puesto letra a una canción que no sé de quién es, que luego la escuché en la radio, me acuerdo. Mira. Esto es una locura, vamos, en plan... Pero es verdad que como es de Málaga, a lo mejor mucho no lo habéis visto. Mira. O a lo mejor lo habéis visto y no sabéis qué es esto que digo yo. Es que esto es raro porque... Comparado con lo del Antonio Elías y Antonio Mendoza este, le ponen más ganas, pero sale mucho peor, ¿sabéis? Es como, es parecido, pero los otros están como más desganados y al final les queda casi más chulo y por eso hace gracia, esa desgana, ese rapeillo, no sé qué. Pero esta gente que lo están haciendo con toda la buena fe, y hermano, ¿cómo puede sonar algo tan mal? Eso de más ganas, y yo, mira, los tíos, si lo están dando todo, a ver. Están ultra feliz, mira esto, tío. Parece que le han pagado 200.000 euros a cada uno, en plan que se están dejando ahí el alma, ¿ves? Otra cosa es lo que luego le sale de la boca, ¿ves? Pero... Es que parece... Es que de verdad que parece que lo han doblado. En plan, parece... No os da la impresión de que... Yo qué sé. Además, en plan, por su lado, tal, parece que lo ha doblado alguien, tío. No sé. Me río, pero poco, la verdad. Para lo que me debería reír, me río poco porque es que es una sensación un poco entre incomodidad y... Y yo, este hombre, tío, el sevillano. Pues a mí es que no me da ni cringe, es que es una sensación tan rara que no sé ni lo que siento, de verdad, ¿eh? Es algo tan rocambolesco, está tan pasado de vuelta que no puedo ni sentir vergüenza ajena, es como...
no me hace gracia, no me da vergüenza, no sé lo que me da, tío. Es una cosa todo rara, te lo juro, ¿eh? Además, tanta gente participando en esto y tal. Sí, me da como tristeza, tío. Creo que lo que me da es como tristeza, tío. Tanta liada aquí, todo lo que se ha liado, tanta gente participando y tal, para que para este resultado, tío. Lo siento, no quiero ser cruel, pero... Es que fíjate qué hombre más bonachón, más buena gente. Mira, mira este hombre, tío. No ve... Es que es el primo de Tito Whisky. Es clavado. Es una cara de buena gente. Mira este, tío. Que va cada día a trabajar con ganas, tío. Se levanta a las 7:30 de la mañana, pero con ganas, tío. Y tiene ganas de venir a reparar coche. Y este igual, tío. Este está ahí metido en la ventanilla y tal. Pero es que le gusta hacer su trabajo, ¿sabes? Pero, coño, se han metido en este tinglado y no vea, tío. Me absorbe la felicidad, sí, tío. ¿Ellos lo verán después y les gustará? Yo me lo imagino en plan... ¡Ay, Mari, qué vergüenza! Mira esto, no sé qué. No, en plan... Como que de vergüencilla, pero les hace gracia verse y tal, ¿no? No sé. Este no tiene ganas, ¿ves? Este sí que no tiene ganas. Pero mira, esta gente lo está dando todo. Este sí que está aquí en plan... ¡Joder! Yo soy camarero, no hago estas gilipolleces. ¿Ves? Es esa cara. Pero los demás están en plan con todas las ganas, tío. ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Tú te crees? Parece que esta niña en plan se ha metido a trabajar en el... En la tagliatella nada más que para bailar esto. En plan, a mí lo de poner plato me sube la polla. Yo quería que alguna vez me dijeran de grabar este vídeo. No sé, yo me quedé loco. Me quedé en plan... Porque supe que era verdad, pero si no me creería que estaba doblado, que estaba cantado por encima de otras personas y tal, ¿sabes? Tan, es que además no veo la pecha de gente que participa y tal, ¿eh? Por cierto, ¿qué coño ha pasado en Plaza Mayor últimamente que la cola del Night Factory? O sea, en el Night Factory ya no se puede entrar, tío. Hay una cola dando la vuelta al edificio todos los putos días, tío. Les pagarían. Esto tiene pinta del típico bocadillo chopa, ¿no? Digo yo, vaya. Nos vemos, Fran. ¿Lo estáis escuchando, tío? De verdad, en plan... Yo sé que no está hecho a conciencia, pero es que no deja... Mi cerebro como que necesita creer que está hecho a conciencia. Es que os lo prometo que yo creo que... Ya me pedazo con la pisando hacia mi pizza. Parece que la graba en un botellón. Parece que lo están cantando en plan, agobiando a un periodista en plan por encima. Déjame hablar bien, ¿qué? Habla la brisa. ¿Sabes? Así en plan. Yo de verdad que valoro, en plan, no veas la felicidad que tiene la gente, tío, en plan. Buah, yo me siento un mierda al lado de toda esta gente, os lo prometo, tío. En plan, hace esto, que yo me imagino que te tiene que sentir un poquillo ridículo y tal, ¿no? O no sé, o a lo mejor es que cuando lo estás haciendo no te das cuenta de luego del resultado, ¿no? A lo mejor todo esto es problema del montaje, ¿eh? Y no de ellos mismos, ¿sabes? Que son cantantes profesionales. No, pero fijaos qué caras, ¿eh? Ni en la cosa que más orgullo tengo yo, ni cuando yo tocaba el violín y me salía al concierto de mi vida, ponía yo esta cara de felicidad, tío. Y ellos, con cualquier mierda, mira lo contentos que están, tío. Es que es increíble, de verdad, ¿eh? Mira, tío. Por favor. Mira esto, mira qué caras. Dios de mi vida. Luego que digan que la hostelería es dura, ¿eh?
No sé, este vídeo me quedé loco, vaya. La verdad que la primera me sorprendió un montón y tal, pero ya te digo, es que no. Es como. Es un vídeo de que con tonos. Y es de Mendoza, ¿no? Pero no. A que es bastante diferente en verdad también. El otro sí que es en plan cringe, como decía, oh, jaja, risa, hostia, no vea, ¿no? Pero esto es que entre el montaje que tiene y tal, y tú dices, yo, ¿cómo coño ha quedado esto así, tío? No sé, una cosa un poco rara, tío, y trambólica. El de la barra hace kickboxing. Ah, ¿lo conoces? Bueno, algunos lo tendría que conocer, algunos seguro, vaya. Si sale aquí media Málaga. Mira, mi amigo trabaja en Nike y no les pagaron nada. Y le avisaron el mismo día para grabar eso. Pues no veas, me imagino que que podía decir que no si querías, ¿no? Porque no veas. Ay, coño, ¿qué hago? Y lo pongo otra vez. Es que se coordinan tan poco que parece que está improvisado. Hombre, es que más o menos estará improvisado, claro. No, no, me imagino que estará improvisado, pero... Aún así, yo qué sé. Lo peor es que cambias a los que cantan. Es que yo, lo visual no está mal. Lo visual está perfecto. Me pones a mí ahí diciendo que haga algo de eso y quedo fatal. Quedo como el tío ese que he dicho, mira, este no tiene ganas. Porque me vería bailando haciendo el ridículo. Porque, no sé, yo no soy alguien así con desparpajo de ponte a bailar algo y haz gracias, ¿sabes? No soy así. Entonces esta gente tiene todo el mundo desparpajo y lo hacen de puta madre. Lo malo es lo que suena. Si tú este vídeo lo ves muteado, el vídeo está perfecto, ¿sabes? Bueno, o por lo menos para mi gusto, ¿sabes? A ver, sale alguna señora de 55 años, pues obviamente no te va a bailar como Michael Jackson, ¿sabes? Pues tiene algún movimiento de madre, ¿no? Pero está de puta madre, tío. Lo que, por eso digo que parecía que estaba doblado, parecía que estaba grabado la voz por encima de otras personas, tío. Ay, mira, ahora que he leído lo de Instant Gaming... Ah, tengo que decir... Bueno, no he puesto el tuit, tío, lo tengo que poner. Lo del el sorteito, que tenía... Además, este mes sí que hay cosas, tío. Que el mes pasado dije lo de que Far Cry, no sé qué, y no había nada. Este mes sí que tenía el Far Cry, el Back 4 Blood, que no... Bueno, el Back 4 Blood no merece la pena porque merece la pena pillárselo... Bueno, a ver, podéis... Es el sorteo, ¿sabes? Podéis poner Back 4 Blood y ya está. Pero el Back 4 Blood está, por ejemplo, en el Game Pass. Muy barato. Bueno, muy barato. Que si queréis jugar un mesecillo, por ejemplo, pues son 10 euros. Pero eso, mira, lo voy a pasar por aquí, tío. Que siempre se me olvida. Siempre aviso al final de mes, ¿eh? Y el sorteo empieza en el día 1. Muchos lo sabéis y ya participáis desde el primer día, pero... A mí se me olvida. Pero hasta la versión homing de Chaterino. No, no, es que yo no pongo el Chaterino. Es que lo puse una vez, me imagino que no estaría igual que ahora. Y no me... No es que, vamos, no me moló en plan de que lo vi más o menos como un chat normal y tal. Cuando lo utilicé hace 2 años o algo así, creo que probé el chaterino. Así es que no sé. Mira, aquí está, ¿no? Bueno, en realidad el link es siempre el mismo. Giveaway y el boquerón. En verdad es este link siempre. Ahí lo tenéis. Que ahora mismo soy muy poquito, vamos, no sé. Ya más o menos los últimos dos sorteos habéis participado 900. Pero en este, por ejemplo, ahora mismo solo hay 288. Por eso digo que... Por una parte, mientras menos lo digo, más posibilidad hay de que le toque al que ha participado. Porque sois todo poquito. Pero por otra parte... Al principio cuesta, pero luego es mucho mejor, ¿eh? Vamos, yo no es que me costase, sino que lo vi, que no vi muchas ventajas. ¿Qué diréis que es lo bueno? ¿Cuáles serían las ventajas? De nada para la promo. Grande Vane, es verdad que había sido tú la que habías mencionado algo. Grande Vane. Hay actualización al proyecto Envoy de la... ¿Cómo era esto? I will back up my save, ¿no? Está mortal, la probaste, pero... ¿De la que ya había o te refieres a esa? La de I will back up my save lleva ya más de medio año, ¿no? La 41 creo que era, no me acuerdo. ¿O te refieres que hay otra versión de esa? A ver, yo lo que estoy esperando, yo ya voy a intentar... Vamos, voy a intentar. Que tampoco me apetezca... Jugué hace un mes y medio algo así, un poco fuera de cámara. Pero ya tengo ganas de que salga el multiplayer y darle con Juanito, por ejemplo, tío. Tengo ganas de eso. El online lo ponen en diciembre, han dicho... ¿Lo han dicho? ¿O te refieres a cuando dijeron que 6 meses? 6 meses lo dijeron... ¿En junio fue?
Bueno, a lo mejor sí, por ahí, ¿eh? Yo me acuerdo que dijeron en dentro de 6 meses, más o menos, decía que puede ser más. Dice, es raro que sea menos, podría ser más, pero más o menos sobre a los 6 meses, ¿no? Eso lo dijeron hace un tiempecillo, ¿no? Perdón, que no estoy diciendo nada, tío. Había sido Jaime. Osama, grande, muchas gracias por los 30 mesazos. Ole ahí, ese número redondito, tío. Buenas tardes, Sean, ¿qué pasa, Osama? Grande, tío, muchas gracias. Jero, muchas gracias por los 27 mesazos. Uf, día de míticos. Plaza Mayor por emoción. El Epic Rey, muchas gracias por los 5 mesazos, tío. Grande. Navaque, muchas gracias por los 2 mesazos. Y Riolu, muchas gracias por el premio. Bienvenido, Riolu. ¿Ya te pasaste el Tommy 1? No, tío, pero tengo que pasar en cualquier día, en plan... A ver, que yo sé que eso ya os interesa poco. O sea, literalmente, el final del Tommy 1 es encontrar dos amigos y meter al último cerdo final en la bolsa, ¿sabes? Lo que tengo ganas... A ver, me lo quiero pasar para empezar también el 2, ¿sabes? Lo que no sé si empieza primero el Tommy 2 o el Nioh 2. No sé qué hacer. Porque ahora estoy con esto del Oxygen... Que el Oxygen, la verdad, que es un juego para darle tiempo. Pero bueno, no creo yo que me líe tampoco mucho en directo. Pero ahora tenemos lo de Halloween tal y yo qué sé. Si estos días a lo mejor hacemos algo del Phasmophobia con Juan y con Guille o no sé qué. Pues no sé, diría ya de empezado el Tombido o el Nioh 2, tío. El Tombido está muy guapo, de verdad. Y el Nioh 2... Es que la verdad es que el Nioh le he dado tanto, le he dado muchísimo, ¿eh? Al Nioh 1 le he metido un vicio que no vea, tío. Ahí sí que he jugado fuera de cámara, pero a tope, tío. No veía el puto vicio que le he metido, ¿eh? Y no sé, creo que todavía me apetece un poco esperar, ¿no? Descansar. Una buena clase. ¿Está en el sorteo del Far Cry 6 para Play? Sí, tío. CC Marco, bueno, espérate, todavía mira. Pero sí, ya este mes sí que está, porque antes era reserva. Es que en los sorteos no podéis poner un juego que esté en reserva. A ver. Xbox, PC. Ah, pues no, para Play no está, tío. Hostia, qué raro, porque no está para Play. Está para PC, Xbox One y Xbox Series. Qué raro, tío. Pues no sé, porque aquí hay... Sí, hay un montón de juegos de PlayStation, ¿ves? PlayStation 5, tal. Pues no sé por qué no está eso, la verdad. Qué raro. O si no, lo típico. A ver, lo que hacéis muchos de vosotros, de hecho, la mayoría es... Porque yo siempre digo, es un sorteo. Da igual lo que pilláis, no pilláis un juego de 10 euros. Pilláis lo más caro que veáis o un juego así potente, triple A, lo que sea que veáis. Mucha gente lo que hacéis es pillar... Lo típico, el año este, 12 meses de suscripción de PlayStation Plus, o no sé qué, de algo que FIFA Point, de, ¿sabéis? Cosas de estas que a lo mejor no son un juego, pero que cuesta 60 euros en lo que sea. La música, perdón. Espérate, que esto no es aquí. ¿Se puede mirar la hora en Epic? Sí, sí. Sí, yo lo vi, fueron 176 o por ahí. Pero es que fue en poco tiempo, ¿eh? Ha sido un vicio un poquito al ritmo del Project Zomboid, ¿eh? Quizás no exactamente igual, pero cerquita, ¿eh? 7 días, 6 horas y 25 minutos. Que creo que hice el cálculo y eran cerca de 180 horas. Los meses del WoW. Hostia, es verdad que también están ahí, es verdad. Lo que pasa es que solo hay... No, solo hay Clover. Ojalá hubiera uno de un año o algo así. Pero creo que meses del WoW solo hay 2. ¿Puede ser Instant Gaming? Sería la polla que hubiese más. O a lo mejor sí que la había. Espérate. Mira, lo que sí que está es el... La última versión y tal. Pero, hombre, obviamente eso lo tienes ya. No. Solo están... Son 2 meses, ¿ves? De game card de estos son 2 meses, ¿no? Pasarnao, Oliverión, bienvenidos. ¿Cuándo dais Z? Pues no lo sé. Juan me dijo que quería darle prontillo. Prontillo no sabemos cuándo será, pero... Porque han metido cositas nuevas y tal. La verdad que sí que me apetece a mí también jugar, tío. Se ha renovado rápido el... Las ganas, vaya, de cuando le dimos fuerte en lo del servidor, tío. 60 días, sí. 60 días es lo máximo que hay, ¿no? ¿Esto qué es? 60 días, sí. Ja. El truco es pillar el juego más caro y luego decir que te equivocaste. Hijos de puta, no hagáis eso, de verdad, ¿eh? Que me da mucho apuro. Y si queréis hacerlo ya, vosotros habláis con... Vale, escribí a soporte. Es que la última vez hizo un chaval eso. Lo está diciendo por eso, ¿no? Cero, cabrón. Un chaval le pasó eso y yo hablé con la chica que lleva lo de Instant Game y tal. Le dije, mira, ¿qué ha pasado esto? Tal igual. Y le dieron el dinero de lo que había dicho. En plan, el dinero para gastárselo lo que él quisiera. A ver, es lo mismo realmente porque... Bueno, no es lo mismo.
O sea, quiero decir, el dinero te lo dan para que te lo gastes en la página, obviamente, ¿sabes? Pero es verdad que, por ejemplo, en el WoW pues, te podrías comprar 3 tarjetas de esa o lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Pero yo ya no me meto más, ¿eh? No os equivoquéis. Sabréis que nadie podrá hacerlo. Nadie, ¿eh? Nadie. Siempre que digo no os equivoquéis me acuerdo del tema ese, tío. ¿El famofobia te gustaría? Sí, sí, tengo muchas ganas de hablar de famofobia, ¿eh? Es que Juan no tenía mucha fe en el famofobia. Y es normal, ¿eh? Yo lo entiendo. El Guille y yo tenemos muchas ganas de darle. Juan es que está un poco reticente siempre porque sabe, y es normal, que cada vez que dicen actualización del famofobia, la actualización es un fantasma nuevo y una casa que prácticamente es lo mismo. ¿Sabes? En plan, un instituto, lo que sea. Te juegas 2 veces el mapa, ves el fantasma y ya está. ¿Sabéis? Es verdad que pasa mucho eso. A ver, dicen que esta actualización es increíble, súper grande y de la hostia, ¿no? Pues bueno, yo ya te digo que yo tengo ganas de probarlo igualmente. Pero es verdad que la última vez nos pasó eso, la última vez que jugamos el Phasmophobia, a lo mejor jugamos 4 horas y es que a los 40 minutos ya habíamos visto todo. Y ya era como repetir simplemente casas, tal, instituto. Pero... Me voy a reclamar hasta el último tío. ¿Qué andará? Sí, seguro que lo he mirado ya, tío. Seguro que lo he visto, ahora mismo no me acuerdo, pero últimamente me han mandado otra vez varios correitos. Se pasa bien entre amigos totalmente, tío. Sí, es que son risas, tío. Las primeras veces que jugamos al Phasmophobia no ves, Hubo algunos clips muy chulos, tío. En plan... No me acuerdo si fue el Guille o algo. ¿O acordáis, tío, que alguien dijo... ¡Ah! O algo así. Yo no vi el salto que metía, ¿no? Estuvo guapo, tío. Los troleitos entre nosotros. Grande Marvin, por supuesto. Felicidades, tío. ¿Cuántos cumple? Grande ese Marvin. La primera fue Dios, sí. Buenísimo, tío. Y jugamos también con el Necro, es verdad, tío. Me acuerdo. Cuando jugamos con el Necro, lo que pasa es que el Necro estaba un poquito más apagado, que es normal, porque tú imagínate, siempre un poco... No creo que él estuviese incómodo ni nada, pero que siempre un poco raro jugar con una persona que conoce y 2 amigos suyos, lo que sea, ¿sabéis? Es como si yo juego con el Necro y con 2 colegas suyos, es normal que... Sea un poco raro, ¿no? Que es que me acuerdo que para los habladores y para los de cachondeo que el Necro estaba calladillo. ¿Cómo se participa en el sorteo? Solo tienes que darle al link este que me han dado antes. No sé si lo tengo copiado todavía. Sí, mira. Le dais al link y ahí pone participar. Tienes que escribir el juego que quieres. ¿Para cuándo el Tombi 2? Pues me lo pienso. A ver si... La semana que viene seguro que no, pero a lo mejor lo empiezo ya la siguiente, la segunda semana de noviembre o algo así, tío. Cumplo 17, grande, Marvin. A un añito ya de los 18, tío. Este grupo mola, ¿eh? Es que tú y Guille cortáis todo el rollo ya. Eso es lo que tiene que aguantar Juan Alberto, tío. ¿Que es que a Guillermo le molaría hacer directo? Sí, yo creo que sí, anfibiótico. Más allá de que no lo vaya a hacer, claro, es que a él le gusta mucho lo que hace, tío. Guille ha nacido para trabajador de empresa, tío. No te digo ni para empresario, en plan, es que le gusta trabajar, es para personas, le gusta, es una persona servicial y como que le gusta sentirse parte de una maquinaria, parte de, ¿sabes? Es de la gente más trabajadora que he visto yo en mi vida, tío. Es de estas personas, además, que se rayan si no trabajan, de verdad, en plan... O sea, se rayan. No por el dinero ni nada, me refiero que bueno, aparte... Pero que le gusta sentirse eso, como en la rueda de la sociedad, de laboral, tal, ¿sabes? Sentirse útil en la sociedad, ¿sabes? Pero no útil de cualquier manera, sino útil siendo un trabajador, ¿no? Productivo, sí. Siempre me retengo un montón. Cuando me preguntáis por el crossfit, me tengo que retener. Seguro que os da igual que yo diga lo que sea. Lo que pasa es que ya me tenéis en plan mermado mentalmente, tío. Y ya no quiero decir nada, tío.
Pero bien, bien, voy bien, Luisandro. Es que Leo Crofi, estoy en plan, venga, me han preguntado el Crofi, vamos a hablar, vamos a hablar. Es normal, el otro día lo pensaba, digo yo, qué friki soy cada vez que tal, no sé qué. Es verdad que hay muchas cosas importantes que en mi vida, ¿no? Por ejemplo, siempre en mi vida el deporte ha sido uno de los pilares fuertes. O sea, a mí siempre me han gustado mucho como pasatiempo y tal. La música lo he considerado un pasatiempo, vamos, lo considero, coño. Pero es verdad que es lo que estudiaba y tal, por eso, por si me diréis, ¿por qué no tal? Pero la música siempre ha sido muy importante, los videojuegos y el deporte. Siempre ha sido algo como... A ver, cada uno es diferente, obviamente, porque ya os digo, la música ha sido algo a lo que me he dedicado. Entonces, obviamente, tiene un objetivo. Todo esto lo estoy diciendo en plan por esto de que la felicidad, para mí, una de las cosas muy, muy importantes en la búsqueda de la felicidad, como el Will Smith. Como el Will Smith, ¿no? Como el... Sí, como el Will Smith, ¿no? Como el Will Smith. ¿Qué iba a decir, tío? Ah, sí. Lo de ponerte objetivo. O sea, alcanzar alguna meta, o meta, objetivo, como lo quieras decir, ¿no? En plan, a largo plazo, a corto plazo, lo que sea, me parece importantísimo. Es algo que a mí siempre me ha mantenido muy motivado en la vida. Por eso siempre estoy que me gusta hacer cosas, aprender cosas, no sé qué, porque es en plan, como, yo qué sé, mejorar algo en ti o desarrollarte en algún ámbito, ¿sabes? Eso, no sé, me gusta mucho. Entonces, la música, obviamente, pues como es lo que he estudiado, pues obviamente era como automático, ¿no? Que yo tenía que mejorar en el violín porque es lo que estoy estudiando y porque... tal, ¿no? En los videojuegos está tomado desde otro punto de vista. Es verdad que sí, que los videojuegos es que obviamente tienes que... por ejemplo, esto que estoy haciendo ahora con el Oxygen, ¿no? En plan, tienes que aprender para... Y al final... Pero bueno, no te lo pones como un objetivo, ¿no? Pero en realidad también estás como ticando metas y tal, u objetivos y tal, ¿no? Y el deporte es uno de los ámbitos que más se nota ese control de me pongo este objetivo y quiero alcanzarlo. A mí me ha pasado siempre en cualquier deporte. En el tenis, que me tiré 10 años jugando al tenis, me pasaba mucho. Pero es verdad que en todo esto, el tema de la fuerza, o ¿sabes? Los deportes de la fuerza, gimnasio, como lo queráis decir, es como todavía más... ¿Cómo se dice? Más... poco vocabulario tengo, tío. Ay, más valorable, más estudiable, más concreto, ¿sabes? En plan, es muy fácil decir, pues quiero llegar a hacer el kilómetro en 3 minutos y medio, o llegar a levantar en sentadilla este peso, o llegar a... ¿Sabéis? En plan, algo así, ¿no? Total, no sé por qué estoy diciendo esto. Que el deporte siempre ha sido algo muy importante para mí y es verdad que siempre lo he llevado muy yo solo. Es verdad que nunca he hecho deporte con ningún amigo, no he comentado nada con ningún amigo, nunca he hablado de tenis con nadie, nunca. Es que ha sido algo súper importante. Me acuerdo que el Juan decía, el puto friki del tenis, que tenía puesto la pelota de tenis en el WhatsApp. En plan, el Ander se pone una pelota de tenis en el WhatsApp. Claro, porque la gente que me conoce son como facetas que parece que no conoces de mí, ¿no? Porque mis amigos del instituto o mis amigos del conservatorio, ninguno me ha visto en la faceta del deporte ni nada de eso, ¿sabéis? Siempre he estado haciendo deporte solo y entonces no diría yo que es frustrante ni nada, para nada. Pero no me di cuenta que me molaría poder hablar estos temas con gente, ¿sabéis? Compartir una pasión como esa con gente. Y yo no la comparto con nadie, tío. La vivo yo solo y me lo trago yo solo. Entonces yo creo que es por eso por lo que luego llego aquí en directo y me gusta tanto hablar a lo mejor de ahora con el CrossFit, ahora no sé qué, ¿sabéis? Es un tema que siempre me gusta mucho hablar, pero no tengo nadie con quien hablarlo, ¿sabes? No tengo amigos que se dediquen a ello, ¿sabes? De hecho, me acuerdo cuando empecé en el gimnasio que sí que ahí, por ejemplo, Rafa, que sí que ha estado siempre muy con la fuerza, el Darío también se metió a powerlifting y tal... Pues con ellos sí hablaba mucho del tema esto de la fuerza y tal. Vamos, mucho, un poquito. Pero entre que nunca he entrenado con nadie y que a lo mejor piña... Pues por ejemplo, ahora el CrossFit pues se la pela... Bueno, el Darío creo que va a empezar a hacer CrossFit, ha dicho. Está guay, puede comentar eso, los WOD, no sé qué, o cómo vas tú en esto, cómo va que... Yo qué sé, hay mil cosas que hablar, ¿no? De eso. Me pasa con lengua de signos. No tengo nadie a mano con quien practicar. No sé si es de broma, Vane, o de verdad. En plan, ¿estás aprendiendo lenguaje de signos? Con el espejo. ¿Es por lo de la mano? D-
Dice, a mí me pasa con los videojuegos, solo hablo de estas cosas por aquí, con mis amigos no. Ahí está, ¿ves? Por ejemplo, yo en los videojuegos sí que he hablado esto siempre con Juan Alberto. Que mis demás amigos juegan algo y tal, pero es verdad que no les va a poder comentar qué tal han visto este juego, qué tal. Yo, es verdad que ahí sí que me desahogo con Juan de todo lo que queremos hablar, de lo que sea, ¿sabes? Pues yo, este juego me ha parecido la polla, tiene esto, tiene lo otro, ahí sí que me puedo... Ahí está, ¿ves? Yo con los videojuegos no he tenido ese problema. Sería lo mismo que si no tuviera ningún amigo que jugase a nada, y lo mismo, estoy yo todo el día jugando a juegos y tal, y no puedo comentarlo con nadie. ¿Ves? Pero, por ejemplo, aquí sí que eso me une mucho con vosotros, ¿no? En plan, la mayoría de gente que estáis aquí también sois videojugadores. Entonces... Pero el deporte, me imagino que a muchísimos de vosotros la pelará completamente y dirá, este tío que siempre está dando la turra aquí con los guas y las guas. A mí me pasa con los coches, ¿ves? Claro, ahí está. Es que cada pasión y tal... Que muchas veces las pasiones van acompañadas de personas. A ver, que es súper normal que tú tengas amigos en esa faceta, ¿sabes? O que tus amigos se dediquen a esa faceta, tal. Pero algunas veces, pues, no es así y estamos... Yo no me puedo creer que tenga calor, te lo juro, estoy sudando. Vamos a entrar en noviembre, tío. Yo creo que también este cuarto, como que aísla la calor que no vea, tío, y el calor que da el ordenador se queda aquí. Solo soy boquerones. A mí me pasa con la hierba. Con la hierba no creo que tenga ese problema ni de coña, tío. Anda que no habrá gente para hablar de marihuana. Es importante desahogarse de lo bueno y lo malo. Sí, lo malo todo el mundo lo tiene claro, pero de lo bueno es súper, súper importante. Diría que casi más, ¿eh? Hablar lo bueno, hablar tus pasiones, compartirlo, ver otros puntos de vista y tal. Eso es súper necesario, tío. Este signo. Grande, Vani. Sigue teniendo problemas con la vecina, ya está desaparecida en combate, ¿no? No, está... desaparecida, pero yo creo que también por lo de... Es que pusimos una doble ventana, tío. Que la verdad que muy bien. Muy bien, porque al final no fue tan caro como yo me estaba imaginando. Creo que fueron 140 y pico euros y nos quitamos el problema con eso. Que ya estaba rayado con temas de insonorizaciones, de matar, obra, no sé qué. Pues mira, fue lo de la ventana y... Y ya. Del boquerón. Después me empiezo a hacer algo de ejercicio. Ya. A veces leo algo y digo ya, pero no sabe ni lo que he dicho, ¿no? No, que dice, mola que hable de deporte, así puedes medio motivar a la gente que te vea a empezar a hacer algo de ejercicio. Pero es que depende del discurso que das, motivas a hacer ejercicio o no, ¿no? Yo no tampoco es que quiera hablar aquí en plan por motivar a hacer ejercicio. A ver, el ejercicio obviamente es súper importante, yo me imagino que lo sabéis. Pero que tampoco es mi pasión venderoslo ni decir, hostia, hay que hacer deporte, ¿sabéis? Me gusta hablar de otra forma, en plan, me gusta hablar como por compartir una pasión, ¿sabes? Pero vaya. Es que, claro, estoy compartiendo una pasión como si a vosotros tuvierais la misma pasión que yo. Esa es la cosa, ¿sabes? Igual que en los juegos. En los juegos sí, sé que tenéis la misma pasión y podemos hablar de algo, de tal, no sé qué. Eso me pasa a mí con el skate, patino yo sola. Y cuando me preguntan, puedo estar 20 horas hablando del tema. ¡Total! Es que yo creo que ahí es donde más se nota, tío. Cuando no paras de dar la turra con algo, es porque tienes esa cosa de... Y yo no lo puedo hablar nunca con nadie. Como me des un poquito de hilo, te suelto aquí la Biblia, tío. Sí, sí. Es verdad. Por eso también pasa... ¿no veis lo típico? Alguna vez lo he dicho el Darío y tal. Cuando conoces a alguien que no es de tu carrera ni nada y le comentas... Imagínate, conoces a un químico y le preguntas algo y empieza a soltarte la turra de la química. En plan, eso es curioso porque no sé qué, tal y cual... Y de hecho los fluidos... empieza a hablar, bla, bla. Esto con lo que sea. A mí me preguntáis de música, al Darío de psicología. Eso es porque muchas veces, pues... no tienes contacto a lo mejor con la gente de la facultad o lo que sea y tus amigos se dedican a otras cosas y cuando te preguntan por algo que sabes o que te gusta, pues te gusta explayarte, ¿sabes? ¿Eh?
La necesidad de compartirlos, ¿eh? Se informa, empieza ya, ya, puede ser, quita que no. A mí nadie me entiende cuando digo de qué trabajo. ¿De qué trabajas tú, Pitu? Yo a veces prefiero no hablar de ciertos artistas de música porque siento que si me lanzo a hablar a tope me tiraría ahora hablando y soy un pesado de narices. Yo es que no se controla. La verdad que no pienso, voy a ser un pesado. Bueno, a ver, cuando ya me lo habéis dicho un par de veces, sí. Que muchas veces me lo decía aquí, ya ves tú, en los directos, pues muchas veces de coña y tal, pero... Pero sí que ahí ya me raya, en plan, vamos a tranquilizarnos. Escuchar a nosotros mismos decir para darnos cuenta de que de verdad nos gusta algo. Bueno, de hecho, es que claro, yo no sé si esto os pasará también, ¿eh? Yo me siento un tío rarísimo y a lo mejor esto os pasa a mucha gente. De hecho, muchas veces yo me pongo a hablar por la mañana, por ejemplo. Estoy aquí yo solo en casa, tío, y me pongo a andar por... Estoy con una planificación en la cabeza o con algo del crossfit, lo que sea, y me pongo a hablarlo en voz alta. Claro, porque no sé qué, y hacemos... Y entonces, mira, hago esto, esto y esto, y me pongo a hablar dando paseos por la casa, o sea, como un putísimo loco. Parece que, yo qué sé, como que estoy viendo fantasmas y estoy hablando con ellos o algo así, ¿sabes? No sé si os pasa, en plan, pero me pongo a hablar en voz alta, contándome a mí mismo cosas. Y me crea esa sensación de liberar algo que quiero decir, ¿sabéis? Es como que necesito liberar eso que quiero decir, y, aunque no lo escuche nadie, tío. Muy yo, amiga. Un cuadro. Yo lo hago mucho, sí, ¿no? Estoy perdiendo partida del tiempo. Yo hablaba con la tele como los señores. Joder, qué calor hace. Me voy a ir a poner aire, ¿vale? Y voy a empezar ya, en verdad, que no, hoy no me quería... Siempre digo lo mismo, tío. Pero de verdad, vamos a estar hasta las 7:30, así que va a empezar luego Juanito lo del... Lo del... tiene buena pinta el juego, ¿eh? El Riders, tío. Riders Republic. Por la calle no sé si me pasa tan bien, tío. Puede que en algún momento tal. Pero cuando veo que estoy muy solo, en plan... Esto es triste. Me refiero a que no hay nadie alrededor y tal, ¿sabes? Verdad que alguna vez o me pongo a cantar. En la calle creo que es más canto, tío. Y estoy cantando y muchas veces me doy cuenta que ya alguien mira y digo, ya hay gente cerca y mejor me voy callando. Ahora, estas cosas molan de la mascarilla. Ahí está, tío. ¿Has jugado más juegos de deporte extremo? No, tío. Creo que no he jugado ningún juego así de deporte extremo. Bueno, el... Buah, juegazo, ¿eh? Eso es de deporte extremo, el de la bici de montaña esta, tío. Está guapo, ¿eh? El Lonely Hill Mountains, no sé qué, es que no me acuerdo si tiene un nombre. Vaya juegazo, ¿eh? ¿Te has preguntado algo alguna vez en un sueño y al rato de responderte? Me pasó todo y flipé, no. No me pasa eso, tío. Yo el tema de los sueños es un mundo muy inexplorado para mí, tío. Yo no sé por qué, esto tendrá alguna explicación, me imagino, psicológica, neurológica, lo que sea, pero sueño muy poco, bueno, se supone que sueñas todos los días, pero que no me acuerdo prácticamente nunca de lo que he soñado, si es que he soñado, no soy esa persona que te cuenta, y yo hoy he soñado una paranoia, es que nunca me di cuenta de lo que sueño ni nada, tío. Yo sueño prácticamente diario, Laura igual, Laura sueña todos los días, o ya te digo, no sé si es que todo el mundo soñamos todos los días pero uno no se acuerda o tal, pero que todos los días me cuenta el sueño que ha tenido, lo que sea, y el Juan, Guille, Marcos, esta gente también sueña bastante, tío, pero es que a mí no me... Ah, el Steve es mítico, sí, lo he visto, no, pero no lo he jugado. ¿Qué te pareció al final House of Ashes? No vea, tío, me lo vi de Juan el otro día. Un cachondeo, la verdad. Un cachondeo, tío. La verdad que un cachondeo. Joder.
Hace que no me acuerdo. Un sueño meses. Yo igual. Te lo juro. Yo no me acuerdo ahora mismo cuál fue el último sueño así que tuve. Ni idea. Al final era que me estaban llamando de verdad. ¿Alguna vez has tenido un sueño muy, muy recurrente? El único sueño recurrente que yo he tenido, ya os lo conté una vez, ahora gracias a los nuevos Boggeroners, que fue un sueño que tenía de pequeño, era una pesadilla. Y no sé por qué, tío, pero era una pesadilla en plan de que yo iba al baño, el de las tres tetas, ahí está, tío. Es que todavía recuerdo las tres tetas, os lo juro, y da miedo aunque diga, tres tetas, no sé qué. Era muy a lo ¿cómo se llama esto? Psicosis. Muy a lo psicosis, en plan, era, porque yo cuando era pequeño y tal, con mi hermana y eso, no era una ducha, era una bañera, ¿no? Y tenía, pues, lo típico, la... Es que luego nunca he tenido bañera, luego ya siempre me he duchado en ducha, en plato de ducha y todo el rollo, ¿no? Y con mampara y eso. Pero eran las típicas cortinillas estas, ¿sabes? Estaba los Alfred Hitchcock. Y el sueño era ese, en plan, como que yo creo que ya estaba buscando a mi madre o algo así. Mamá, mamá, y entraba en el baño, no sé qué, y escuchaba a alguien ducharse y tal, mamá, y cuando... No, creo que no tocaba yo ni las cortinas, de repente había una mano que abría así la cortina y era una mujer que creo que no tenía cara, con tres tetas, una en medio y dos, así tres tetas, pequeñita además, quiero recordar, y con un cuchillo en la mano. Y con un cuchillo en la mano como que se abalanzaba sobre mí y ahí se acababa el sueño. Ese sueño lo he tenido yo varias veces, tío. Varias veces, ¿eh? Era un sueño que me daba mucho miedo de pequeño. Por cierto, vaya pedazo serie, ¿eh? Hostia, por cierto, sí, vaya pedazo serie. El otro día dije que me estaba gustando tal. No. Hay un capítulo que es la polla. Es que parece un poco este rollo de sueño, ¿no? Nuevo de Resident Evil 9. Ay, coño, la del Hill House. La de Hill House, ¿la habéis visto? Os la recomiendo, ¿eh? Es una serie que parece al principio un poquillo medio tontilla. A mí no me estaba gustando tanto, la verdad. O sea, sí, pero sin más. Hostia, pero el puto capítulo 5 creo que es o algo así. El de la señora del cuello partido. Muy bueno, tío. El director es bueno, ¿eh? La última es Tomala. ¿Qué última? ¡Qué spoiler! Se llama así el capítulo, la señora del cuello partido. No he dicho nada. Y el señor gato de mermelada o algo así, Juan, dijo que le contaste de fumar. Ni me acuerdo ya, pero sí, me acuerdo de eso. Ay, qué bueno. Lo que te parece de C, tío. Ese fue uno que tuve a principio de año, creo. El capítulo del velatorio es increíble, con una sola toma. Ah, sí. Bueno, la de veces que estoy tenso. Es que es una serie, tío, que parece como de un terror ligero o thriller ligero, no sé cómo decirlo. No es una serie tan... Bueno, Laura dice que le caga viva, que le da muchísimo susto. Yo no la... En principio no la sientes tan de terror, pero es verdad que tiene ciertas escenas y tal que estás muy, muy en tensión, porque es que el director es muy bueno, tío, y no te hace lo típico. El director tiene tres series. ¡Ah, ya! Sí. Te referías a la última serie, ¿no? No, una segunda temporada que se llama distinto, no es segunda temporada, son tres series, ¿no? Sí, La Maldición de Morel o algo así, ¿no? No me acuerdo. Y luego estaba otra más, ¿no? No sé qué. Sí, es verdad que las otras no le han gustado tanto, sobre todo una de ellas, ¿no? ¿Qué serie es? Esta que os digo se llama La Maldición de Hill House. Y está súper guay, tío, en plan... Ya te digo que al principio era como que no me... O sea... Que me gustaba, pero que vamos, que no, como serie de miedo no era una cosa que tú digas, hostia, esto caga, ¿eh? Para nada, ¿sabes? De hecho, parece como un terror así un poco como para todos los públicos, un poco, no sé. Pero luego se empieza a enturbiar y empiezas a valorar mucho la manera de... Es que es verdad que es esta típica obra audiovisual en la que el director es muy, muy clave, ¿sabes? En plan, como que el director hace mucho en ella, ¿no? Hay muchas series o películas en las que los actores como que toman más protagonismo, más... Bueno, que aparte es verdad que también actúan muy bien, ¿no? Los de la serie. Pero quiero decir que el sello del director es muy bueno, tío. Y está muy guay, porque ya te digo, hay muchas cosas que no te esperas. O mejor dicho, hay un montón de cosas que te esperas que no ocurren. Esa tensión es la polla, tío. La típica tensión de aquí va a pasar algo y no pasa. Y dices, vale, no pasa ahora, pero va a pasar ahora. Y tampoco pasa...
y termina la escena y te estabas cagando al final por nada. Me flipa eso, tío. Está guapo, tío. Eso, Bly Manor es la otra, ¿no? Bly Manor o como se diga, ¿no? Y lo de la misa de medianoche, ahí estamos, eso, eso. Pero la segunda parte y tal que decís, pero no tiene nada que ver unas con otras, ¿no? Temazo, ¿eh? La verdad que el juego tenía buena música, ¿eh? Como el Ari Aster, que juega mucho con los planos, sí, sí. Total, total. Eso, eso. Ah, vale, son todos diferentes. Claro, que hay actores en común, ¿no? En las otras series. ¿Te has visto El Hoyo, peliculón? No me la he visto, ya me la destripó Laura. Porque me dijo que era una peli que yo no podía ver. Laura me conoce y... yo no tengo estómago para ver cosas muy... muy tal. Es verdad que Laura es cagailla. O sea, cagailla. A mí el miedo me gusta, pero lo que no me gusta son las cosas muy... ¿cómo se dice? Muy explícitas. Y me dijo que tiene cosas explícitas, ¿no? Gore, ahí está. ¿No te gusta el gore? No, no, no me gusta nada. Me mareo de verlo, tío. Y a mí me dijo ella que era... que ya te digo, que Laura exagera un poquillo en este tipo de cosas, pero... creo que exagera más para cuando algo da miedo. Pero si me dice que es gore, me imagino que será gore, ¿sabes? No creo yo que diga, ah, es gore y en verdad tal. No, no, son ni de coña. Son lo mismo, me la contó las cinco... las cinco, bueno, en aquel momento eran cinco películas de eso. Me las contó Jesús, el mítico Jesús desaparecido. Y no me veo esas películas ni aunque me paguen, de verdad. Me hace... uf. Yo es que no sé, en mi grupo de amigos está como el aprensivo, el Yanni, ¿no? Siempre tenemos al Yanni como el aprensivo, o tiene esta gente al Yanni como el aprensivo, pero yo no sé si yo soy más aprensivo que el Yanni. O por lo menos en el tema sangre, cortes y todas estas cosas, uff, me da una cosa que no vea. Es peor la de la secta esa que he visto una vez, la de Midsommar, ¿ves? Pero lo de Midsommar es que no puedo ver esas cosas. Si no vi esas escenas. Me dijisteis dónde había cosas así sangrientas y tal y no miré, tío. Porque no... y alguna me medio tragué y tal y no vea, tío. Esto vale eso. Grande Yarobar. No sé si me estoy saltando mucha gente, tío. Perdonadme. Chusi. Sí, no había dicho... joder, hace 30 minutos. Creo que no te he dicho nada, Chusi. Muchas gracias por el Prime. Bienvenido, bienvenida. Monkey McFly. Muchas gracias por los 3 mesazos. Una buena clase hace falta, sí, total, tío. Me tengo que pelar ya, ¿eh? Zenith, muchas gracias por el Prime, tío. Grande Zenith Leaf, bienvenido. Y Yarobar, muchas gracias por el Prime. Grande. Yo igual no es por miedo y tal, es porque me pone mal cuerpo. No, no, por ejemplo, esta serie me está gustando mucho. No tiene escenas... nada, nada. Esta serie no es... es todo de eso, de terror o psicológico, como lo quieras decir, ¿sabes? Thriller o como lo quieras llamar. Pero no tiene escenas explícitas ni nada, vamos, no hay... si ves sangre, por ejemplo, ¿te mareas? No me mareo, pero me disgusta mucho, la verdad. Un tema que me corte o algo, alguien se corte... prefiero no mirar, la verdad. Hombre, si soy yo es distinto, en verdad, ¿eh? No sé, si soy yo, como obviamente me tengo que hacer algo, curar o lo que sea. Pero... Juan ha dicho cuando juega al Darbus, sí, el domingo, tío. El domingo le va a dar. Ya, yo en los videojuegos puedo ver lo que sea, pero en otras cosas me dan náusea. Eso le pasa... bueno, en los videojuegos yo generalmente también, ¿eh? Por ejemplo, el Mortal Kombat. Si es que son las cosas en plan... mira, por ejemplo, a Juan Alberto dice que él no le gusta ver cosas en la vida real, tipo... lo típico, un vídeo de una decapitación o algo así, que esas cosas a Marcos le flipa. Le dan como mucho morbo ver esas cosas o a, no sé, a esta gente, a varios. Y Juan dice, y yo, a mí no me gusta ver esas cosas en la vida real. Yo en una peli me da igual, en plan, cuando algo es actuado. ¿Ves? Yo no me... hay muchas pelis y tal que están tan bien hechas, en plan el tema de lo sanguinario y tal, que no lo puedo ver igualmente. No es porque sea... o sea, que sea mentira no es suficiente para mi cerebro para decir, no pasa nada, ¿sabes? Es que me da asco, tío. Pues Andrés, yo que estudio enfermería, sí, sí, yo me quedo loco, ya os lo conté, en plan, o sea, de verdad que los enfermeros, los enfermeros son básicamente mi contraparte.
Os lo juro, en plan, es increíble. Es la última profesión a la que me podría dedicar yo, tío. Que una vez estuve, cuando empecé en el otro box en CrossFit, hablando con una enfermera y tal, contándome cosas, que yo decía, y yo, no me puedo creer que seamos de la misma especie, tío. Me lo contaba, claro, es que me imagino que si te gusta la enfermería, es un poco que te, bueno, no tiene por qué gustarte estas cosas, me imagino, pero es que me lo contaba como con una sonrisa en la cara y no sé si decir morbosa, en plan, no sé, que te emociona ver a alguien que tiene la mano abierta en dos, que se le ha salido el ojo, te emociona como, no sé, tío. Me imagino que no todo el mundo será así, ¿no? Pero que creo que tienes que tener mucho estómago, ¿eh? Para ser enfermero, ¿eh? Mira, en el curso de anatomía patológica abrimos cadáveres y da mal rollo, pero también mola. Es lo que te digo, que yo entiendo, en plan, obviamente que habrá gente a la que le mole y tal, pero a mí ni de coña, o sea, no me mola ni de coña, tío. Lo peor no es la sangre, son los olores, ya. Mira, me impacta muchísimo. Grande Matizlatan. Muchas gracias por el tier 1. Bienvenido o bienvenida. Muchas gracias y gracias por el apoyo. Muchas gracias y gracias. Grande Benjaquint. O Kind. No tan bien. Confirmo, me desmayé en clase de enfermería cuando me sacaron sangre. ¿Cómo? O sea, ¿estabas en clase para ser enfermero y te sacan sangre y te desmayas? Joder. Me dan náuseas solo de acordarme en la ESO cuando diseccionamos una rana. Hostia, yo eso me suena americanada. Nunca he hecho eso yo, tío. ¿Habéis hecho vosotros eso en el instituto? ¿Diseccionar ranas? ¿Entregarías tu cuerpo a la ciencia? ¿Te refieres cuando fallecido? Sí. Sí. Sin problema ninguno. Al parecer me sacaron sangre de más y tenía las plaquetas bajas, joder. Ranas no, pescado sí, joder. Un corazón de cerdo, no voy a ti. Grande Rook. Ya te tengo dinero en la cara de venirme a disfrutar de directo. Grande Rook. Oye, no sé si ha salido por aquí, a lo mejor no me he dado cuenta, pero... Grande, tío. Nosotros un ojo de vaca, pero para otra cosa. ¿Sois brujos y brujas? La piel a un conejo. Joder, tío. Cuando mueras, ¿qué quieres que hagan contigo? ¿Incineración, entierro? A día de hoy, es que no sé si cambiará a mí de esto, pero me la pela completamente. Yo soy muy poco romántico para el tema del culto a los muertos y tal, ¿eh? En plan... Espero y me... O sea, me imagino que cambiaré y espero cambiar por si... Pues, ojalá que muy tarde, pero mis padres fallezcan y tal y luego yo pues, vaya a visitarlos, ¿no? Al cementerio y lo que sea, pero es algo que nunca he llegado a empatizar del todo. O sea, creo que... No sé. Ya han muerto y que lo que queda ahí es material orgánico, ¿no? En plan, que el mismo respeto, lo que sea, lo podrías mostrar desde tu casa simplemente pensando en esa persona, ¿no? Que visitar sus restos, no sé, tampoco... Así que a mí me la pela completamente, la verdad. ¿Qué depresivo está haciendo? No sé.
¿A vosotros, vosotros tenéis una preferencia? Ay, muchas gracias, Hugo. Bueno, y Watermeloncio, que no te había visto. Muchas gracias, Watermeloncio, por el Prime. Y Hugo Victoria, muchas gracias por los Prime. Bienvenidos. ¿Sí? Oh. Y pues, yo nunca... La verdad que es otra cosa con la que me cuesta empatizar, ¿eh? En plan, si vais a estar muertos, ¿por qué...? ¿Qué os importa? En plan, ¿qué ocurra con vuestro cuerpo? Por mí que hagan sopa de mi culo. Yo no voy a morir. Ah, bueno, coño, es verdad. Bueno, digo a la gente que vaya a morir. Por si acaso revivo. Por creencias será algunos. Pero ¿qué tipo de creencias? Nunca había pensado en esto, ¿eh? Ni lo he hablado con nadie, tío. Si te queman, te mezclan con las cenizas de otro. Te mezclan, no. Mezclan tus restos. O sea, para vosotros cuando mueres que todavía el cuerpo te representa o algo así, ¿no? No lo veis como unos simples... carne y huesos que no es nadie, ¿no? No sé, es que en plan... ¿Qué me incinera? La mayoría de gente hoy en día se incinera, sí. Yo no sé lo que se suele hacer ni nada, vamos, la verdad que no tengo yo... Yo es que hago respawn cada 3 días. Ajá, vale, vale. En 50 años que aumente la esperanza de vida 30 años, seguro que aumenta, Jotar, pero no sé cuánto, la verdad. Es que este tipo de cálculo es difícil, tan así exponencial, depende de cómo avance la medicina, tal, ¿no? Pero 30 años me parece un locurón, ¿no? Mucho, ¿no? Ay, a ver, que habéis dicho y no he leído. A Robertción, ¿dónde está Robertción? Aquí, mi abuelo se murió en cuarentena de COVID y mi mejor amigo con la moto. Hostia, los dos. Y cuando los visito me genera paz. Sé que es material orgánico, pero de alguna manera me genera eso de alguna forma. Pues muchísimo ánimo, Robert. Ya, claro. Obviamente todo el mundo que hace eso es por... Pero yo personalmente, la verdad es que... Eso, en plan... Me generaría la paz dedicarle unos minutos de mi día al pensamiento de esas personas, ¿no? Que ya no están y... De otra manera, ¿sabes? Pero que la verdad que visitar sus restos, no sé yo, o tenerlos en una urna, tal... No sé, pero bueno, esto soy yo, obviamente, ¿no? Que romantizo muy poco eso, la verdad. Con mi cuerpo carcomido. Es increíble cómo las personas al final nunca dejan de existir si son recordadas totalmente. Eso sí que es súper importante, la verdad. Aunque al final, obviamente, dejas de existir porque te olvidan, ¿no? Porque de quiénes... ¿Oís hablar de vuestros tatarabuelos, por ejemplo? Me imagino que algunos sí, ¿sabes? Pero mi tatarabuelo... Mi tatarabuelo es el bisabuelo de mi madre, por ejemplo. Pues bueno, mi madre creo que ya ni sabe quién es su bisabuelo. O sea, no sé si lo ha conocido. Así que ya son personas que en realidad... Sí que ya nadie... ¿No? Yo espero que mi hijo hablen de mí y tal. Me imagino que me recordarán. Por lo tanto, sigo vivo en ese recuerdo. Y probablemente mis nietos también. Pero ya a lo mejor mis bisnietos, mi tataranieto, va a haber un momento en el que ya... No se sabe, ¿no? Como la película de Coco, joder, no, espérate, que la tengo que ver, ¿eh? Espérate, que me la pongo ahora. No me spoileéis, que me la tengo que ver. Con perdón, pero eso es una chorrada. Yo no estaré vivo porque me recuerde, no lo estaré ya. Bueno, es una manera de hablar, o te cenir. Vivo no estás, claro, no es que revivas porque te recuerden, pero es verdad que... no sé, mi abuela que falleció el año pasado, en plan,
mientras que podamos recordar... A ver, Pipa no está, es una manera de hablar, claro. Pero... como que existe, que sigue existiendo el... ese recuerdo, ¿no? El ente, el... yo qué sé. Hay que ganar un Roland Garros o algo de eso. Su legado, su memoria, sí. Puede que cambie esto un poco en internet, ¿no? Porque se queda toda la info. Hombre, de cualquier persona no, a no ser que luego se haga una biblioteca, una biografía de todas las personas. Pero... no merezco ni una mención porque soy de Argentina y mi Prime no vale una mierda. Saludillos. ¡Qué grande, Patricio! Muchas, muchas gracias, o media gracias, ¿vale? Por esos 3 meses, tío. 3 meses argentinos, pero bueno. Grande, tío. Muchísimas gracias. Joder, Patricio. Oh. Pues, momento, yo voy a poner el aire, tío. Voy a poner el aire, me voy a traer agua y le vamos dando ya, ¿vale? Es que yo no sé cómo hago al final para estarme más de una hora hablando. Es que no lo entiendo, ¿eh? Mira, tampoco tenía yo hoy mucho que hablar ni nada. Y nos ponemos la con cualquier gilipolle. ¿Qué te pareció Guardianes de la Galaxia? Lo dije, en plan, el juego se ve de puta madre y está guay, está guay. El juego está guay. Pero que para mi gusto, no, a lo mejor, no es un juego que yo jugaría, yo creo. Igual que el Ratchet & Clank, ¿sabes? En plan, lo jugué con Juan y tal y se ve de puta madre, se ve divertido y tal, pero demasiado lineal para mi gusto, ¿sabes? El Guardianes de la Galaxia, para mi gusto, demasiado lineal. Como que le faltaba como un poquito de exploración, de incentivar que no tengas que ir. Pero claro, si es lineal, pues lineal, obviamente. No vas a incentivar nada, ¿no? Pero... lleva diciendo 20 minutos para encender el aire. Ya. Entra disfrazado de Drácula. ¿Esto de qué es, tío? Nusfere Combat Music. ¿Esto es un juego? No lo conocía. ¿Sí? Nosfera. Seres vivos dotados de inteligencia según Vladimir Vernadsky. Pues hay un videojuego que se llama así. Parece música de anime. ¿Esto? Sinceramente, nacemos para morir. Ni más ni menos, no hay que rayarse mucho. El otro día Laura se sorprendió mucho de que yo cada vez que pienso en la muerte, la verdad, me rayo bastante. Por ser una cosa que no solo que no sabemos lo que significa realmente. O sea, no sabemos... A ver. Es que esto es raro, la verdad. Sé que es el mismo viaje de ida que de venida. En plan, ya lo he dicho alguna vez, ¿no? En plan, lo que hubo antes de nacer, yo supongo, vamos, es lo lógico, ¿no? Que lo que hubo antes de nacer es lo que haya después de morir, ¿no? En plan, pues eso, la inconsciencia, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? La inconsciencia, en plan, que pierdes la conciencia, ¿no? Eternamente, pero es un... tanto la palabra eternamente, lo primero, es que es una palabra tan complicada, tío, de ser consciente a pasar un estado en el que eres inconsciente y para siempre, que dejas de existir, es algo de verdad como filosóficamente o metafísicamente raro, ¿no? Por eso a mí sí que me raya mucho, tío. Yo cada vez que lo pienso, o sea, yo prefiero no pensarlo, pero cuando lo pienso sí que me raya mucho por esa cosa que además nunca lo vamos a poder llegar a entender. Bueno, digo yo. No sé si la ciencia luego se meterá en estos temas del necroconocimiento, ¿no? Bueno,
¿Por qué es raro? Ya, ya, eso es lo que me dice Laura. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo ves raro? ¿Por qué lo ves raro? Pues no lo sé, la verdad. El cambio de la conciencia a la inconsciencia, de verdad que me resulta súper raro, tío. Porque, por ejemplo, yo lo asimilo a dormir, ¿no? Cuando te duermes, o yo por lo menos, en el mismo momento en que me duermo ya me despierto. ¿Sabéis? En plan, todo lo que es la inconsciencia se omite, ¿no? Y pues eso, la inconsciencia es algo como que siempre se omite, ¿no? Rollo, te duerme y ya es la mañana siguiente, ¿no? Porque obviamente mientras estabas dormido, que no eras consciente, eso no hay recuerdo, no hay nada. Pero ¿cómo es ese estado en el que te quedas dormido para siempre? No sé, la verdad. Todo eso a mí me recuerda a los Oscar y su universo, no sé por qué. Preguntarle al Necro, tiene 800 años, pero todavía no ha muerto, ¿no? Oh. Tú sabes que has dormido, pero no lo sabes porque te acuerdes de nada, solo porque te sientes recuperado, ¿no? A mí me agobia mucho la nada, por así decirlo. Me raya mucho, sí, a mí también, tío. Hay mucha gente que sí lo entiende que te rayes y tal, y otra gente que no. En plan, Laura no lo entiende nada. Dice, no entiendo absolutamente por qué te puedes rayar por lo que es la muerte o tal. Te mueres y ya está, no hay nada. Y digo, ¿cómo puede? Y para mí es lo contrario. Digo, ¿cómo puedes ningunear? ¿Cómo puedes ser tan reduccionista con algo tan tan raro, tan ajeno a nosotros? Porque la inconsciencia es algo muy ajeno a nosotros. No lo entendemos, es imposible, no lo entendemos. Entonces, no sé. Esta conversación ya la hemos tenido, ¿así? Banalizar, ¿qué decir eso? ¿Cómo puedes banalizar? ¿Cómo te atreves a ningunear la muerte, Laura? Pero no sería peor un más allá, peor no, a ver, peor. Es que todas esas cosas para mí son como soluciones o tal que como sí entendemos, por ejemplo, reencarnarnos sería algo como que es más fácil de entender, ¿no? Rollo, ah, pues tomas tu conciencia en ese momento se va a algo que están haciendo en ese momento, ¿no? Imagínate un zorro que nace en ese momento, otra persona que nace en ese momento o lo que sea, ¿no? Si lo quieres ver así, obviamente. Yo en eso no creo, pero bueno. Es como más, un poco más fácil de entender, ¿no? Incluso podría, vale, yo qué sé, algo un poquito más. O si quiere decir que eso, que es un alma que tu conciencia incorpórea, se mantiene en un cielo o lo que sea. También es un poquito más fácil de entender para ti, porque todo lo que sea conciencia se entiende. Pero que no, en plan, que no. Ya está. No, N-O. Vacío, inexistencia, inconsciencia, son cosas muy... Es raro, ¿no? Me está dando ansiedad ese saludo. Sí, sí, eso, J. Morel. Joder, qué interesante, dice Serdimi. A mí me mola pensar, aunque lo dudo muchísimo, que eso es otra cosa, lo que a uno le mola pensar y tal. Que la conciencia está en todo, que es cuántica o alguna mierda así, y que la vida lo único que nos dará es una individualización de esa conciencia. Cuidado, ¿eh? Quiero empezar a jugar, pero es que me parece tan interesante también. Hay una teoría que dice que vivimos todas las vidas de todos los seres del universo hasta convertirnos en Dios. Se llama el huevo, búscalo, es súper interesante. Dios, esa sería la polla, la verdad. Esa sería la polla, te lo juro. Bueno, la polla. No, no, la polla no. ¿Qué dices? La polla ni de coña, tío. Todas las vidas, imagínate, ¿eh? En plan, hostia. Vivir todo, ¿eh? Todos los sufrimientos, hay gente que ha sufrido. Imagínate, tío, cómo ha sufrido alguna gente, ¿eh? Gente que ha sido violada hasta la muerte, gente que ha sido torturado, gente que no ha sido simplemente feliz, que toda su vida ha estado con una persona tóxica y le ha dado mucha infelicidad y ha tenido que aguantarlo. Uf. Fatal, fatal de los fatales, ¿eh?
esta conversación es de haber petardeado, te lo digo yo. Busco un simple videojuego, realmente es donde venía la persona que vivo. No sé cómo lo podíamos pasar a no serlo. Ya, ya, total, total. Pero acabará siendo Ibai, worth it. La teoría de que cuando mueres tu alma puede viajar por el tiempo y todos los lugares del universo. Pues no lo sé, la verdad. Obviamente no lo sé, ¿no? Si os tuvierais que reencarnar hacia atrás o hacia adelante, es decir, si os tuvierais que... Bueno, se vaya a decir para adelante, obviamente, ¿no? En plan, en una persona que va a nacer después o en una persona que ya ha nacido y vives como el pasado otra vez y cada vez más para atrás, más para atrás, más para atrás, más para atrás. Nah, ni de coña, ¿no? Acabas renaciendo en un... Yo qué sé, en un faraón de estos antes de Cristo. La historia siempre la puedes leer, sí, claro. ¡Oh! Sí, sí, total, total. Por eso la gente cree en religiones, para evitar ese vacío. Esa gran pregunta, que ¿qué es la muerte? Bueno, no es solo para eso, eso sería muy... Pero sí, es una de las cosas a las que le da sentido la religión, ¿no? Claro. ¿Te imaginas qué paranoia? En plan, que un futuro hijo mío... Ah, vale, sea la reencarnación. No, no, creí que decías que mi hijo cuando muriese se reencarnase en uno de vosotros, ¿te imaginas? Si fuese para atrás, si te reencarnaras en alguien del pasado, imagínate que tengo un hijo, fallece y ahora es Serdimi. En plan, la conciencia de mi hijo se crea en Serdimi. O sea, que Serdimi en verdad ahora mismo es una persona que en el futuro tendrá la conciencia de mi hijo, ¿no? En plan, una paranoia, tío. Esta mierda a mí es que me encanta. Estos son los argumentos de películas que me gustan, tío. La deformación del espacio-tiempo y estas mierdas físico-cuánticas, metafísicas raras, tío, me gusta. La pseudociencia, como yo digo. Es broma, ¿eh? Pero... Vale, vamos a darle a esto, tío, un poquito. ¿Hay alguien aquí que sepa? Bueno, vaya a ver. He montado un tinglado que no vea. Empecé ayer otra partida. Bueno, ya empieza un montón de partidas, tío. Entonces la reencarnación sería al revés. Esa persona se reencarnaría. Sí, porque estábamos hablando que fuese del futuro hacia el pasado. Al revés, para atrás. ¿Sabes? Plan. O sea que alguien ya sería en el ahora tu futuro difunto hijo, claro. Ahí está, ahí está. O sea, me refiero a la rayada. Vale, no lo había entendido. Espacio, espacio más tiempo. El meme de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? De Drake. Oh. ¿Has visto Star Trek? No, tío. No he visto. Y si te enteras que un sub tuyo es tu hijo en el futuro y decides no... ¿Pero cómo te va a enterar? No, eso no mola. Tendría que ser sin enterarte, ¿no? ¿No tienes DLC? No, tío. Pues bueno, es que es lo típico. No tienes DLC, no tienes mods, no sé qué. Y yo, nada más que con el juego base, no vea la de cosas que tiene. Yo lo de tema de mods y todas estas cosas, o DLC o lo que sea, pues cuando te estás quedando sin contenido, pero es que hasta ahora... Vale, en esta partida voy muy bien. Es la partida en la que más lejos he llegado y además estamos en un ciclo bastante prontío. Y encima he tenido una suerte que flipa, es verdad que bueno, ya me he hecho un montón de partidas y bueno, todas las que he borrado, pero aquí tengo varias partidas y ya, mira, Hugo Boss es la que jugamos el otro día, pero ahora estoy en esta, que era esta, ¿no? Arboria, sí, que he tenido mucha suerte. Estoy jugando en un mundo que es este, mira.
este. Estoy jugando en Arboria, ¿vale? Que es un mundo en el que no hay algas, o al menos... Bueno, alguna vez creo que vi algo de algas, pero al principio no las hay. Y entonces tienes que buscarte la vida para pa conseguir oxígeno, ¿vale? Ahora explico un poquillo cómo va. Bueno, va con lo de los helechos y tal. Y voy muy bien en esta partida, tío. No, espérate. Vamos para atrás. ¿De qué va el juego? Ah, vale, ahora lo explico, ¿vale? Es verdad que ahora hay mucha gente. Bueno, por ahí tenéis el comando todavía, ¿eh? Porque lo preguntáis mucho, obviamente, de gente que no conoce. A ver, el juego... no lo intentáis entender ahora, ¿vale? Porque es complicado. Es un juego complejo, ¿vale? Visto así, parece el Terraria, que también lo decís mucho. Es un juego de supervivencia, ¿vale? Un juego en el que tienes que comer, mear... pues lo típico, investigar cosas, craftear cosas... Un juego de supervivencia, ¿vale? Lo que pasa es que tiene la peculiaridad de que... ah, la categoría, es verdad. Oye, no he dicho nada, creo que a... Hostia, me he saltado gente, perdón, ¿eh? Señor Moebius, muchas gracias por el regalito, tío, perdón, ¿eh? No te había escuchado, muchas gracias, señor Moebius, tío, por el regalazo ese. Discoverload, muchas gracias por los 6 mesazos, tío. Y Kenneth, muchas gracias por el premio, bienvenido, tío. Grande, Kenneth. A ver. Oxygen. Ahí está. Acabo de encontrar mi piso en Lisboa. Ole ahí. Camal Fallout Shelter. Es que yo no diría la verdad ni Shelter ni... Es que es muy distinto. El Terraria es por cómo se ve, pero en verdad no tiene nada que ver con el Terraria. No tienen nada de rollo RPG ni cosas de estas, ¿no? Mira, esto ha sido... No sé si alguien sabe del juego, pero esto ha sido una suerte increíble. Y encima, mira, o sea, al lado, ¿eh? En plan, salí de la cápsula de impresión y creo que ya se veía esto. Bueno, no se veía, pero cuando empecé a acabar un poquillo para acá, vi esto. ¿Por qué buscarle un parecido totalmente? A ver, que lo que tiene esto de peculiar es que tienes que tratar el tema de los gases, ¿vale? O sea, esto es el interior de un meteorito, ¿vale? Y, pues, obviamente para los chavales con los que vas jugando, que tengo ahora mismo 6, los chavales, es que no quería decir duplicante, que suena muy tal, ¿no? Para esta gente, para los personajes... Tienen que respirar, aparte de comer, mear, tal, sobrevivir, tienen que respirar, tienen que poder respirar. Entonces, cada uno de ellos, pues, va inhalando... ¿Veis? Va inhalando oxígeno y va exhalando dióxido de carbono, ¿vale? Entonces, esos son los dos gases más básicos que hay. Lo principal es que tenga, a ver, lo azul clarito es oxígeno, o sea, es un sitio donde se puede respirar bien, ¿no? Tienes que ir controlando que haya oxígeno en las zonas donde se mueven tus duplicantes, que se llaman... Y obviamente van a ir soltando dióxido de carbono, que al ser un gas más denso, más pesado, tiende a irse hacia abajo, ¿vale? El oxígeno tiende a subir hacia arriba, ¿vale? Esto da mucho juego porque tienes que... Si, por ejemplo, tengo una guarida aquí y no quiero que... Una guarida, ¿ves? Una base y no quiero que el oxígeno se me vaya porque no tengo demasiada forma de generar oxígeno, pues lo suyo es poner aquí una puerta para que se quede el oxígeno aquí, ¿sabéis? Está guay, tío. ¡Pum! ¡Para toda la reggaetona! Grande que Guardapia. Exhalar sin H intercalada. ¿Cómo? Pero lo pone en inglés, ¿no? ¿O no? Ah, no, es verdad, exhalando, es verdad. Hostia. Vale, entonces, bueno, partiendo de esto, pues obviamente hay muchos más gases, ¿vale? Por aquí hay otras zonas en las que tenemos. Bueno, etanol, estos son líquidos. Tenemos por aquí cloro. Que son gases no respirables. Bueno, hay zonas de vacío. Ah, por cierto, es que fijaos en esto. La primera vez... Hostia, ¿qué hace aquí un topo? La primera vez que llego afuera, tío. Es la primera... O sea, no he llegado todavía. Literalmente esto es lo último que hice ayer. Llegué hasta aquí y aquí me quedé. He salido a la superficie. La primera vez que hago esto, ¿eh? En plan que tienes que cavar un montón, tío. De todas formas, creo que he tenido suerte de que salí bastante arriba, ¿no? Entonces, mi idea ahora es... Bueno, aquí lié una que no vea. Os explico un poco la peculiaridad de este meteorito en el que estoy jugando, ¿vale? Que no es el básico. El básico es un poco más fácil. En este no hay algas, ¿vale? ¿Veis? Que no hay formación de algas. Que las algas sirven para esto, para los...
difusores de oxígeno. Con difusores de oxígeno, tú pones, por ejemplo, aquí difusores de oxígeno y ellos van creando oxígeno, ¿vale? Aquí, como no hay, pues te tienes que buscar la vida con estas plantas, por ejemplo. Bueno, hay otras maneras de producir oxígeno. Pero los oxihelechos son unas plantas que absorben dióxido de carbono, un poquito, y exhalan, o sea, justo al revés que nosotros, ¿no? Que las personas. Exhalan oxígeno. Entonces, pues bueno, fui por ahí pillando, en plan, cuando aparecí, pues empecé a recolectar oxihelechos, tal, y básicamente, bueno, yo no he visto que es que lo haga la gente así, pero me imagino que esto es lo que hará la mayoría de gente, ¿no? Rollo, te haces como un embudo para que todo el dióxido de carbono que vayan exhalando los supervivientes se venga abajo y que las plantas las utilicen para echar oxígeno. ¿Cuál fue el problema? Que se estaba generando, yo al principio generé un montonazo de dióxido y sobre todo al utilizar esto, que es gas natural. Por cierto, esto es un geyser de gas natural, ¿vale? Esto es una suerte que no vea. Estos son como unos recursos, o sea, unas fuentes de un recurso ilimitado, en este caso gas natural, que es la puta polla porque lo puedo almacenar. Ah, vale. Lo puedo almacenar y tal y utilizar como electricidad. Y bueno, esto es la polla, la verdad. Aquí básicamente tengo energía infinita, ¿vale? ¿Es una nueva partida? Sí, Farden. Es que he empezado un montón de partidas nuevas y esta es la que mejor voy, tío. Y entonces, pues, entre que los generadores estos expulsan dióxido de carbono y tal, se me empezó aquí a montar un petote de la hostia, tío. Esto que es rojo, que es el dióxido, llegaba por aquí arriba. Incluso parte de lo que es la base estaba... O sea, había mucha presión de gases. Rollo, aquí a lo mejor había oxígeno, pero en vez de 1000 gramos de oxígeno, en plan, habría a lo mejor lo máximo que hay, 1800, 2000, cuando ya la presión es muy, muy alta. De hecho, empiezan a petarle los tímpanos a ellos. O sea, qué juego en la polla porque contempla todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, digo yo, ¿y yo qué hago? ¿Qué hago? Pues claro, la solución era muy fácil. Obviamente, todo esto era porque yo tenía abierto hasta aquí. O sea, era hasta aquí. Entonces, obviamente, el dióxido que se iba formando... tenía muy poco hueco. Entonces lo que hice fue abrir todo esto y también abrir para arriba. De esta forma, el oxígeno que se estaba generando podía subir más arriba y no concentrarse todo aquí. Y lo mismo, el dióxido de carbono también podía bajar un poco más abajo. Entonces, luego ya cuando vi que era demasiado abajo y que ya me faltaba un poquito de dióxido, pues le puse esta puerta. Entonces, es un poco... Lo que me he dado cuenta en esta partida es que hay que jugar un poco con el equilibrio entre el dióxido y el oxígeno, ¿no? Ni tener muy poco dióxido porque entonces tus plantas no generan oxígeno, ni tampoco tener mucho porque se te monta aquí la de Dios y tampoco puede retener el oxígeno y todo el rollo. Entonces, es un poco eso, ¿vale? Que ya he tenido geología esta mañana. ¿Os habéis enterado más o menos? Oiga, no, que aunque esto de listo. Ande, llevéis. ¿No? Más o menos, ¿no? En plan... El juego, una de las cosas importantes o de distinto con otro juego es eso, aprenderte un poco cómo funciona cada gas y tal, cuáles son más pesados, cuáles menos, un poco eso, el tema de la presión y tal. Bueno, total, que vamos bastante bien. Tenemos energía infinita, el agua es lo que más me preocupa. Vale, y ahora entonces, para la gente que sabe jugar, mi pregunta es, porque acabo de salir a la superficie, bueno, todavía no he salido del todo, pero me gustaría trasladar la base aquí arriba. ¿Lo veis buena idea? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo empezar a construir aquí una base? No logro generar un buen suministro de oxígeno. Eso es ensayo y error. A mí también me ha costado un poco y tal. Y al final, ya te digo, sabes jugar un poco con... El problema de generar oxígeno es que por mucho oxígeno que generes, dióxido también se va a generar. Entonces tienes que buscar una manera, hay muchas maneras de quitarte dióxido de carbono. Por ejemplo, en este mundo es facilillo porque... Te lo puedes deshacer con los propios oxihelechos que lo utilizan para generar oxígeno. Pero si no, por ejemplo, hay unas larvas, hay unos bichos que consumen oxígeno, o sea, dióxido de carbono. De hecho, consumen muchísimo dióxido de carbono. De hecho, si me saliesen aquí en la cápsula o algo, me podría hacer aquí un establo de esos bichos y en la polla, porque sueltan petróleo. Bueno, en fin, muchas cosas que tiene el juego. No hace mucho frío arriba, sí, pero se podría calentar. Podríamos hacer aquí un ecosistema calentándolo con radiadores y tal, y no habría mucho problema, ¿no? Muchas gracias, coño, justo lo... Hipotermia, justo se suscribe. Muchas gracias, Hipotermia, por los 6 mesazos, tío. Grande. Y Kurai, muchas gracias por el Prime, bienvenido, tío. Si te haces la base de arriba, menos 36 grados, te quedas sin duplicante.
Pero menos 36 grados está esto. Mira. Ah, no, menos 31, es verdad, ¿eh? Sí que hace frío. Pero ya os digo, antes de poner camas ni nada, si lo caliento, ¿no? Tengo energía infinita, en plan, yo creo que si caliento este lugar... No lo sé, la verdad, no sé qué hacer. Y tampoco sé... Bueno, obviamente lo que sí, aquí habrá vacío. En el vacío puede... ¿Qué pasará con el oxígeno, tío? Porque este sitio sí se va a llenar de oxígeno. Esto, que no sé ni lo que es. Por cierto, ¿podemos ir aquí? A ver, un momento, a ver... De todo lo demás voy bien. De comida... Bueno, de comida debería mejorar todavía mi producción de comida. Pero bueno, no estoy tan preocupado. De energía voy perfecto. El agua sí que me preocupa. El agua me preocupa. Y poco más realmente, de lo demás voy muy bien, ya te digo. Voy un momento a traerme a un duplicante, por ejemplo a este. Este es el agricultor. Bueno, espérate, se puede venir... Había uno que era el trajeado, ¿no? Algo así. Este. Me lo voy a traer aquí arriba, a ver qué hay por aquí. Uy. A ver. Es como los gases nobles. El helio se está acabando porque se escapa de la atmósfera. En la vida real. ¿Ah, sí? ¿En serio? Qué fuerte. Ah, mira la depuradora y todo eso. No, no, no. Es que hay mil cosas que no he visto, os lo juro. O sea, hay un montón. Yo sé que me estoy saltando medio juego, que estoy en la superficie a lo mejor demasiado rápido, ¿no? Pero quería verla por una vez que nunca la había pillado, tío. Seguro que hay muchas cosas aquí que puedo hacer, tío. Un montón de cosas, seguro. Mira, pueden bailar. Puedes hacer máquinas de... O sea, es que puedes hacerte una casa todo guapa, tío. Eso tengo ganas de hacerlo, tío. Pero me gustaría que fuera ya más arriba, tío. No sé. Unirlo para... Sí, vale. Ahora mismo lo que quería es que subiese el oxígeno. O sea, generación de oxígeno tengo un montón. Si es que fíjate todo el dióxido de carbono que estoy produciendo. Mucho, tío. Mira aquí la densidad del dióxido de carbono. Y por aquí y tal. O sea, no hay problema porque estas máquinas generan mucho tal y como tengo infinita energía... Hostia, puerta elegante. Vale, aquí es donde hace un frío que flipan, ¿no? Manteniendo el aliento. Esto que frío. Ah, no, 22 grados aquí dentro. Mira, por ejemplo, aquí hace 22 grados, tío. A ver, ¿podemos desmantelar esto? No. ¿Y de esto? ¿Algo de esto? Mira, inspeccionar. Vale, estos son todos en plan... ¿Veis? Aquí tenemos lore y tal. Cápsula de impresión. Pero vamos, yo me he leído estas cosas y la verdad que no entiendo una mierda. O sea, es un poco medio de jaja, ¿no? De la cápsula. Pantalla electrónica, silla... En fin. ¿Esto lo puedo desmantelar o tampoco? Todo es construcción 3, ¿no? Sí, todo esto es construcción 3. Aquí tenemos el archivador. El elevador este. Tal, tal. Vale. A lo mejor puedo incluso utilizar este sitio, ¿no? ¿O qué? Que ya tiene decoración y tal, ¿no? A ver... ¿Cuál era la decoración? ¿Veis? Este sitio está bien, ¿no? Podemos ir aquí. Prueba la Smart Battery con cable de automatización. Cuando las pruebes te encantarán. Uf, pero suena difícil, ¿no? Sé que el helio de por sí tiene una velocidad superior a la velocidad de escape de la Tierra. O sea que el helio no envasado en ningún sitio se va al espacio. Hostia. ¿Sabe que en la canción del Canaán de Farruko en el segundo 35 dice yo, Juan? Dirá algo parecido, ¿no? Pero... Bueno, a ver. Juan está traspasando fronteras, sí. De ocupas ahí dentro. Yo lo veo bien, ¿eh? Ahora, eso sí. Hay que tirar una de cables y de cosas hasta arriba. Sobre todo esto. Esto... A ver, cables y eso no, porque eso lo puedo llevar allí. Pero... ¡Puf! Esto me lo tengo que tirar para arriba. A ver, un momento. Lo voy a hacer, voy a empezar por lo menos a hacer, por ejemplo, aquí unos generadores o algo así, que vaya, se vaya calentando esta zona, tío. Vamos a probarlo. No es complicado, hace que no desperdicien mucha energía. ¿Y eso dónde está? ¿En qué mesa está? O sea, ¿en qué mesa está? En... A ver, un momento... Aquí. ¿Será algo de por aquí? ¿Esto qué es? Transformador de gran potencia...
Ay, mira, energías renovables también. Buah. Genera agua como residuo. Esto es la hostia, ¿eh? La turbina vapor, ¿eh? Absorbe el vapor, pero claro, para vapor. En acústica, aquí. Estación de control de energía. Esto es, produce microchips para aumentar la producción de energía de los generadores. Vale. Vale, lo voy a ir haciendo, ¿vale? Yo me he visto el game, nunca había visto menos 13 jugar esto. Me he visto ante un gameplay del menos 13 y me he quedado loco. La que tenía montada, chaval. Claro, yo me imagino que la gente que sabe jugar esto... Una locura, tío, en plan, un pedazo de base enorme que le ocupaba casi todo el mapa. No, la primera. Ah, la batería. Ah, vale, vale. A ver. Ah, batería inteligente. Yo es que todo lo que he leído de señal verde, señal roja, he dicho, puff, ya tema aquí de redstone. Pierde ligeramente la carga con el tiempo. Luego proporciona energía a los edificios. Ah, vale, vale. Es que menos 13 es como un dios... No, pero fuera coña, ya aparte del meme de... bueno, del meme, a ver, que es ingeniero de verdad. Pero que... Es que, tío, vaya locura de todo. Estaba viendo cómo miraba las temperaturas de unas mierdas que tenía y la canalización de no sé qué. Digo, Dios, parecía que estamos jugando dos juegos distintos, tío. Me he quedado loquísimo, te lo juro. Vamos, estoy yo a años luz de entender el juego así, tío. Es que el juego de verdad que tiene mucho. Es que tienes para mucho, tío. Hostia, por aquí tengo agua, por ejemplo, también. Y aquí, todo esto lo podría juntar, ¿no? Vale. A ver cómo hago esto, tío. Vale, un momento. Lo primero que voy a hacer es eso. Voy a llevarme esto para arriba. Me voy a llevar esto. Me lo puedo llevar simplemente así, tío. ¿No? Esto no está mal, ¿no? Por ejemplo, por aquí. Vale, ahora veo hasta dónde lo llevo, ¿vale? Pero al principio voy a hacerlo así. Las turbinas a vapor las usarás cuando hagas sistemas de refrigeración líquida o cuando empieces con la industria. ¿Esto no es industria, tío? Joder. Vale, vale. Los soniditos, están guay. El juego es la hostia, de verdad. Es lo malo yo creo que es el atraer sin tener ni idea del juego. O sea, la gente que está aquí, la primera vez que veis esto, diréis, hermano, ¿qué coño es esto? En plan, no hay quien lo entienda. Sí hay quien lo entienda, de verdad. Es dedicarle un poquito, ir poco a poco. En plan, claro, te ves directamente a lo mejor estas cosas y tú dices, ¿qué coño es esto y cómo has llegado ahí, ¿sabes? Pero le dedica, en plan, poco a poco, te va enterando de las cosas y es vicia un montón y está muy, muy guay, de verdad, ¿eh? Está muy bien hecho, es súper divertido, tío. ¿Es posible empezar a jugar sin ver ningún video ni nada? En plan, algún tutorialcillo tonto, básico. Básico, en plan, simplemente el... Yo, no sé, cuando empecé a jugar, me agobié simplemente de empezar con todo esto aquí. Nada más que con el HUD, en plan... ¿Qué? Todo esto, todas estas ventanas, te agobias un poquillo. Pero cuando aprendas que lo primero es la comida, el hacer las de estos para mear... Tal, y ya poco a poco tú mismo vas leyendo aquí. Vas leyendo, en plan, vas cogiendo algo aquí. Estación de cosecha, produce fertilizante para incrementar los ratios de crecimiento de las plantas. Tienes que tener rango de cultivo. Pues te va a las habilidades. Cuidador de cultivo, permite utilizar fertilizante. ¿Entendéis? Ya poco a poco vais leyendo y lo vais viendo. Se puede hacer poquito a poco, obviamente, ya te digo. Que es que el juego es muy... Muy amplio, en plan, tiene muchísimas cosas, pero vas poco a poco y en las primeras runs, obviamente no llegas a... Yo la primera run, pues obviamente no me hice esto, ni no me hice una bomba de gas, no me... ibas a lo básico, ¿no? Y poco a poco vas utilizando como más tecnología, ¿no? El Scription, sí, me lo ha recomendado el Polo, tío, el Víctor. Joder, semilla peluda, es que quiero lo otro, tío. Ya me debería pillar... Bueno... No, en verdad no vamos tan bien de... No vamos tan bien de calorías, ¿eh? Guapo el juego. Sí, tío, grande medio pollo. Muchas gracias por los dos mesazos, tío. Bonnie, no sé si te había dicho. Creo que sí te había dicho, pero muchas gracias otra vez, tío. está chulo, tío. Si te mola ir descubriendo los juegos poco a poco y las mecánicas, mola sacarlo solo, sí, tío.
O sea, la verdad que, ya os digo, ya le llevo hechas bastante horas y llegar a utilizar esto, gestión de sólidos. O sea, obviamente esto agobia. Es que yo la primera vez que jugué, el problema que tuve es que me vine aquí y leí. Se conecta una red de automatización para activar o desactivar el transporte de materiales sólidos. Envía una señal verde, una señal roja cuando el contenido del riel entra en el rango de temperatura elegido. Esto es un error. Esto es lo malo que yo hice al principio. Plan, bloquea el flujo de líquido y gas manteniendo la presión entre áreas. Claro, en mi mente era en plan, ¿cómo? ¿La presión? ¿Qué tienes que tener en cuenta en este juego? ¿Todo? Agobia, cuando lo ves así, agobia. O sea, una de las recomendaciones mías es que al principio del juego no mires más allá de la tercera columna de aquí. No pases más allá de la tercera columna, ni siquiera en leer. Que yo lo dije, digo, para mí esto tendría que venir como con interrogantes o que no lo pudieras ver, ¿sabes? Porque te agobia. Leyendo estas cosas, tú mira esto, tío. Es que combustión a hidrocarburos. Te lo juro que me acojono de ver esto, tío. Plan, me da pereza de verlo, tío. Módulo de observación. Permite que ese autónomo visite un espacio, no sé qué. En fin. Sí, el chat de Juan siempre está gente hablándose y tal, tío. Mira, aquí hay carne. Frescor. Vamos a coger esto, ¿eh? Esta carne es que no estoy sobrado ahora mismo, tío. Y de hecho, este lo vamos a matar. ¿Veis cómo ya empieza a subir el dióxido de carbono que ya no se mantiene aquí abajo? Eso es porque ya hay aquí demasiada presión y ya no puede apelmazarse más, digamos, el dióxido. Entonces ya empieza a subir, que yo no sé por qué sube más por esta parte que por esta. Eso sí que no lo entiendo. Antes me pasó igual, en plan, o sea, ayer, que subía más por esta parte que por esta. Pero sí, me pasa. ¿Qué ha pasado? Ah, coño, combate. Vale, por favor, llevaros la carne. Ahí está, y vamos a hacer barbacoa. Eso lo tengo puesto. Vale, perfecto. Y esto pues... Vamos a ver un momento. Mira, si el nivel del agua... Bueno, es que por aquí... Hostia, ¿esto qué coño es? ¡Magma! 1600 grados. Esto no lo he visto en la vida, ¿eh? Dios. Me imagino que también tendrá su utilidad, ¿no? Llegaste a las palmas. Hostia, tío. Pero ¿cómo coño operas esto, tío? Bueno, obviamente tienes que dejar que el magma caiga, ¿no? Esto... me imagino que te mata en contacto, ¿no? Roca ígnea calentada hasta su punto de fusión en... Puedes usar magma para hervir el crudo y convertirlo en petróleo. Vale. Tu óxido de la EPI es así como lo has puesto en español. Caranco, hay un clip que me hicieron el otro día que lo estoy explicando. Porque es un lío de carpetas y tal. Tienes que bajarte el mod de Steam, pero bajarte la carpeta del mod e instalarlo tú manualmente. Si es de Steam. O sea, es de Epic, perdón. No, te cura como la lava normal. Ah, vale, Remington. Aquí hay también un movidón de gases, pero está guapo, es bonito, ¿eh? Hay aquí una mezcla de gas natural con el oxígeno, con un poquito de... ¿No había cloro por aquí también? Hay de todo aquí, ¿eh? Mira qué bonito. Y utilizar generador de vapor. Vale, entiendo. Pues yo creo que sí, que por aquí va... A ver un momento la... Temperatura. De hecho, aquí la temperatura es mucho más cálida, ¿eh? Pero yo creo que es más fácil. ¿Cómo lo hago, tío? ¿Y esto por qué está a 121 grados? ¿Por qué coño está tan caliente esto, tío? Roca máfica. ¿Viste el FNAF ayer? ¿Lo jugarás? ¿FNAF? O sea, esa es la tienda, ¿no? La FNAC. No sé cuál es, tío. O sea, como por eso está caliente. Ah, vale.
Mira, ya lo tengo, hasta el final. Vale, perfecto, mira, ha sido bastante rápido, ¿eh? Ok, pues lo dicho, voy a hacer un... Vale, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a empezar a hacer las cosas bien, porque aquí he tenido el problema este de... Vamos a ver, ¿de qué manera? Es que esta máquina es una mierda. O sea, el generador de gas natural te suelta el... ¿Veis? Suelta el... El líquido contaminado, o sea, el... Coño, el agua contaminada te la suelta aquí así... No la puedes canalizar, ¿no? No hay forma de canalizarla. Así que no sé esto... Yo lo he hecho así, un poco, me imagino que bastante cateto, pero no sé cómo hacerlo, tío. El Five Nights at Freddy. Ah, coño, perdón. No lo he visto. Ah, lo de... Es que no estuve en casa, tío. El... Esto, ¿no? El State of Play, ¿no? No, es la única forma de hacerlo la que has usado. Ah, ¿sí? Ah, coño. Hostia. Coño, me siento listo. Vale, vale, perfecto. Joder, yo quería que había hecho una catetada que no vea. Ah, perfecto. Pues vaya, qué pena, ¿no? Que no se pueda canalizar, ¿no? El super evento de Play. Fueron la polla a los juegos. Capto la ironía, ¿no? Vale. Vamos a ver, vamos a pensar, ¿vale? Voy a hacer más o menos lo que he hecho aquí, ¿no? Es decir, voy a hacer un baño como este. Que cambiando los horarios y tal, ¿veis? Que aquí no coinciden más de tres a la hora de mear y eso, así que... Voy a hacer un baño así, ¿vale? Vamos y... A ver, lo guay también sería, para que no tengan que estar bajando, subiendo y tal, hacer una estación de trajes, ¿no? Esto que es vacío también, ¿no? A ver, un momento, vamos a mirar bien las temperaturas, tío. Que es más fácil enfriar que luego, ¿sabes? Prefiero hacerlo aquí en el frío y calentarlo yo. Que no pasa nada, que con la energía y tal no hay problema. Como tengo el geyser ese. Vamos a hacer... A ver, si las habitaciones van a estar, por ejemplo... Por ejemplo, aquí, ¿no? Y además quiero hacer habitaciones ya de las buenas, dormitorios y tal. Me tengo que hacer una granja también, que lo he hecho en alguna partida de decos. A ver si me sueltan un deco, un huevo de deco lustroso. Que con eso haces plástico. Bueno, me imagino que con petróleo y eso también, ¿no? A lo mejor es más fácil, pero... A ver, un momento. Lo voy a hacer a esta altura, ¿vale? Entonces... Sería esto, ¿no? Aquí iría la puerta, por ejemplo. Algo así. Vale, estos serían los baños, por ejemplo. ¿Qué pesado con la cancioncita? ¿Qué me recuerda esta mierda? Espera, ¿cuándo es? La estación de traje ahí arriba te sale rentable, ¿sí? Bueno, sí, es que tengo que hacerlo todo, la verdad. O sea, quiero hacerlo todo. Vale, un momento. Yo te digo, si es que lo voy a hacer como aquí, tío. Voy a hacer como un pequeño comedor, aunque lo tengo que hacer un poquito más grande, porque quiero meter aquí también el rompehuevos. Uno, dos. Bueno, y de hecho luego seguro que hay cocinas más buenas y tal, claro. La cocina esa potente. Pero bueno, por lo menos lo voy a hacer de... Bueno, esto no es necesario. Esto era para, ¿no? Para la madera y tal. Eso no es necesario. Así que sería de uno más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De seis. Bueno, coño, Andrés, mide bien, cojones. Estos son 16 también. Pues vamos a hacerlo de 17, ¿no? Para que me quepa eso, sí. Bueno, aunque si luego quiero que coma más gente. Esto lo tengo aquí porque no... 8. Lo hacemos de 10. Venga, voy a hacer un comedor más grande en verdad, ¿no? Por si hay 10. Bueno, pero no van a comer a la misma hora. O si van a comer a la misma hora. No van a comer. A ver, los horarios de comida también los puedo cambiar, ¿no? Claro, aquí es donde comen, ¿no? O cuando comen. Comen aquí, ¿no? Antes de dormir, sí. Sí, pues entonces los pongo a comer. Vale, pues sí, entonces no lo voy a hacer más grande que esto, tío. Hemos dicho 17, ¿no? 17. Voy a hacerlo de 17. O sea que sería desde. Bueno, aquí iría la puerta. Desde aquí, ¿no? Ahí está. Sería hasta aquí. A ver.
Sí. Algo así. Ah, no, pero espérate. ¿Y dónde pongo las habitaciones? Ah, bueno, las habitaciones las puedo poner arriba. Hostia, me estoy saltando las habitaciones, tío. Vale, un momento, ¿eh? O sea, las habitaciones. O sea, si esto va aquí. Y esto va. Aquí. Ahí está. Y las habitaciones irían arriba. Que no sé si me da, la verdad. O sea, sería como en plan. 1, 2, 3. Pum. Pa. 1, 2, 3. No, espérate, perdón, ¿eh? No veía qué cálculos estoy haciendo, ¿eh? Perdonadme, ¿eh? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estos serían 1, 2, 3, 4 habitaciones. Yo creo que con 8 habitaciones tengo, ¿eh? Qué complejo esto. ¿Esto? Vale, creo que así mejor, ¿eh? Verás tú que luego, como falle con algún cálculo, toda la mierda. Así, ¿no? ¿Os gusta así? ¿Os gusta? Por ejemplo, ¿no? En plan, estos serían habitaciones. Una habitación, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Baño, comedor. Muy bonito, sí. Y vamos a poner entonces... Todo esto, claro, lo primero que voy a hacer... Voy a vaciar estos sitios. Esto lo vacío. Y pongo... Estufas. Pongo esto, radiadores espaciales. Pongo así, tres en cada habitación. Para que vaya calentándose esta zona. Que se vaya calentando. Y luego los quito. Y ya se quedará eso caldeadillo. Lo que pasa es que todo esto va a ser mucho más fácil si primero hago una estación de eso, ¿no? Yes, yes, yes. ¿Cuál es tu objetivo actual? Quiero mover toda la civilización. La civilización, a ver, 6 personas. El pueblillo este que tengo lo quiero mover para arriba. Quiero que vivan arriba aquí. Motivadísimo. Que estén cerquita y me gustaría, porque aquí me gustaría utilizar ya, no sé, me hace ilusión. Bueno, lo del cohete, hay que hacer lo del cohete. Voy a utilizar placas solares y todas estas cosas, ¿no? Tengo ganas de estar por aquí cerquita, aquí arriba. Y luego, si queremos bajar, fácil. Porque luego ya con plástico y tal, por aquí hay un poquito de hidrógeno y con esto ya podría hacerme una granja de decos o, bueno, con petróleo o tal. No sé, hay muchas formas de hacerlo. Pues hago tubos de vacío de estos. Con los tubos esos... Bueno, bajar bajo súper rápido con esto, con las barras de bombero. Pero luego el tubo para subir, pues lo tengo que hacer con plástico, ¿no? Vale, me tengo que pensar bien también. O sea, ¿dónde voy a hacer los generadores? Aparte de todo esto, ¿qué más habitáculos necesito? Necesito... Ah, bueno, necesitaría, es verdad, algo para cultivar. Y bueno, y establos también, es verdad. Que no sé si todo eso hacerlo hacia abajo también. Los establos no tienen por qué ser de 4 tampoco. Estos son 64 casillas. Momento, que yo piense. Pesado. Pero es que también es verdad que quería utilizar, bueno, aunque el agua lo puedo mover para acá. Este agua lo puedo mover para acá. Y aquí tendría también una reservilla de agua. Además está guay porque tenemos por aquí el calor, tenemos por aquí frío, tenemos varios biomas por aquí. Está bien esta zona, ¿no? Establo, por fin tendré donde dormir. Ah, de nada, caranco, me alegro un montón, tío. Que haya sido tan fácil. Hola ahí. no estoy pensando mucho, tío. Pero es que no quiero... Es que luego si la lías es peor, tío. Mira, esto voy a tener que hacer así para poder capar todo esto. Ahí estás. Y esto en principio... Claro, esto iría así. Ahí está. Uy.
Sí, sería así. Ahí está. Sería algo así. Estos serían los baños. Y me gustaría... Bueno, sí, eso se puede hacer... Mira, luego, la zona del fertilizante es también importante porque en verdad para... Fertilizante y eso tiene que ir junto. A ver, otra vez. Vale, es que por aquí ya estamos cerca de esta zona. Lo de los decos podría venir por aquí abajo, en verdad. Decos, fertilizante y toda la mierda esta. E incluso más abajo hacemos los generadores. No es mala. No es mala, ya te digo. En plan, aquí hacer... ¿cuál es esta? A ver. Son 90 y pico casillas, ¿no? Lo máximo que tal, ¿no? Mira, ¿cuántos necesito? Necesito. Perdona, ¿eh? Ya sé que no entendéis nada y tal. Perdona, que en un momento ya estamos, ¿vale? Pero... Necesito... uno. A ver. Dos... Para la de esta de animales. Son 8 decos en total. Si cada 2 más o menos gasta un de estos de liendre alimentos, serían 4 liendre alimentos. O sea, sería 1, 2, 3, 4. Y luego la mesa de esquilar esa sería... creo que 3 más, ¿no? Lo de esquilar... He hecho una la granja de Dreco ya. Yo la he hecho, tío. La he hecho, ¿eh? Y me sentí todo orgulloso porque queda todo bonito. El hidrógeno acumulado arriba, el oxígeno abajo, a presión y está guay. Ya me he perdido. 2, 1, 2, 3, 4, que son los liendre alimentos. Uno para el liberador. Lo digo por si no hacerlo así. Tres de la mesa. ¿No, ¿no eran dos? La mesa de ganar... A ver. ¿Dónde estaba esto? Ah, ¿no la tengo? Ay, no la tengo todavía prendida, tío. ¿La mesa cuál? ¿La de la ganadería? ¿Esto qué coño es? Ah, vale. A ver. Ah, que está ahora... Ah, no, no está investigando, ¿no? Un momentillo, vamos a hacer ya esto. ¿La estación de criaturas? Es en estaciones, sí, pero es que no la tengo, no la tengo, ¿no? Claro, ahora le he puesto acabar, pero... Uy, no, esto no va aquí. Esto va aquí. Ahí está. Aquí, ¿por qué no puedes construir? Ah, coño, por esta mierda. Sí, ahí está. Ahí sería, ¿no? Uy. ¿Qué ha pasado? Sí, en estaciones. Es tres, ¿no? Sí, la de criatura. ¿Esa ocupa tanto? Ok, así sería. Vale, pero por lo menos va a quedar bonito, yo creo, ¿eh? ¿Sabes? Pero lo que pasa es que esta gente... Sí, tienen que aguantar... A ver, poco a poco irá subiendo el oxígeno, ¿eh? Porque tengo un montón de... Si se está formando aquí un montón de dióxido de carbono. De hecho, mira. Oh, sí, perdón. Yo me pongo tocato. Y yo, hermano, Andrés. Esto... O sea, ahora mismo hay dióxido de carbono de sobra para que las plantas generen... Lo que pasa es que va subiendo muy lentamente, claro. O no sé si incluso si por la presión no baja el dióxido. Sí, sí baja, sí baja. Sí que va bajando y va subiendo el oxígeno, ¿no? No sé, la verdad que no sé si llegará a subir. Mira por aquí también. ¿A tú dónde vas? Ah, coño. Por la cara. ¡Mira! ¿Qué hace este tío aquí? Vale, ahí poquito a poco. A ver, lo importante era lo de... Bueno, sí, vaciar tenemos que vaciarlo.
Tenemos que vaciar todo esto para poner los calentadores, eso. Las esquinas asimétricas, ya, pero bueno, era, no iba a hacer una habitación. Pero así queda como en plan pirámide, ¿no? Rollo, si luego incluso hago un poquito más grande y tal, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Voy a mover a toda esta gente arriba, les voy a hacer otra casa arriba. Y mejor hecha ya arreglando. Es que este juego, cada vez que juegas, vuelves a arreglar algún fallo que has cometido antes. Porque siempre cometes fallos, tío. Como hay muchas cosas que hacer y que ver y que tal. ¡Ash! ¿Ves? Con la. O sea, la verdad que la barra esta es la hostia, tío. Vale, come. Vale, barra. 17.000. Es que no vamos sobras de comida, ¿eh? Tenemos que hacer. Es que no he tenido tanta suerte aquí en la cápsula de que no quería que me tocasen vallas de estas peludas, tío. Y no me han tocado. Mira, esto ya se empieza a llenar. Aunque ya me estoy quedando por aquí sin gas. No, pero está bien. Mira, ahí hay otro Draco. No me digas que. No, estos Dracos no han podido ser los de. 16%, vale. No creo que me dé. De. Bueno, ni de coña me da tiempo antes de que tal, pero bueno. Poco a poco. Ah, coño, claro, si es que no he abierto esto. Hostia, vaya genio, tú. A ver, le doy prioridad. Venga, vamos a hacerlo así. Si es que al final. Para hacer la estación de. Uy. Para hacer la estación de. De exotrajes, voy a tener que liar una que no vea. No tengo ahora mismo ni siquiera lo de lo de hacer metal. No tengo ni para hacer metal. Uf, tendría que hacer eso primero, los puntos de control, no sé qué. Creo que termino antes, cavando esto así. Y ya lo dejo puesto, en plan, ya hago ahí la estación y tal. Pues bueno, aunque tarden un poco en moverse. A ver, voy a hacer esto. No, no hace falta que hagáis esto. Ah, bueno, lo va a acabar igualmente. ¿Por qué es más grande de un lado que de otro la sala de las habitaciones? Ah, sí, porque. Ah, eso es lo que decís de la esquina, ¿no? Porque me hace falta para. Para como quería poner yo la sala esta, tío. Porque esto hemos dicho que era. Mira, era 1, 2, 3, 4, 5. Agua. 1, 2, 3, 4, 5. Cierra la pared. Y aquí iría plancha, tal. ¿Y qué más iba a meter yo ahí? Refrigerador. Ah, huevos. Espérate un momento, espérate. ¿He contado bien? No, no he contado bien, ¿no? O sea, son 5 y 5, 10. 12, ¿no? Quiero que sea de 12. Hostia, no he contado bien entonces, ¿no? ¿Era uno más? Pues si yo dije que eran 17, ¿no? 17, ¿no eran 17? Lo hice mal entonces el cálculo, ¿no? Si quiero que sea como esta. Y quería que cupiese, aparte de esto, un rompehuevos. Pues tendría que ser simplemente uno más, ¿no? Que, no sé, la verdad que no sé qué estoy haciendo mal. Debería ser 17, ¿no? 1, 2, 3, 4. Mesa. 1, 2, 3, 4. No entiendo por qué no me salen los cálculos. ¿Por qué no me salen los cálculos, tío? En plan, mesa. O sea, perdón. Mira, refrigerador, rompehuevos, parrilla. Se cierra aquí. Y aquí deberían quedar 12. 11. Por la cara. Pues no sé por qué, la verdad. Pues entonces me falta uno más. No sé por qué. Uy. ¿Aquí qué hay? Dasha saltiva.
¿Esto qué coño es? Ah, lila balsámica. Hostia. ¿No hay una cosa de la droga que se llama así? Ayer pasó Marco una cosa, tío. Que le hizo gracia. La sativa, ¿no? La no sé qué sativa. Que es que pasó un tema de Beyoncé. O sea, Beyoncé haciendo la versión de una canción, I'd Rather Go Blind. Dice, me parece temazo y letrón e interpretación muy buena. Y me pongo en los comentarios y me veo este y me he descojonado. Excelente canción y excelente traducción. Estoy fumando un porro de Kush Sativa y escuchando esta hermosa voz. Me super mega relaja. Saludos desde Saltillo, Coahuila, México. Oh. Me super mega relaja, tío. Uf, va a tardar en hacer esto, pero... Mira, menos 2 grados. Vale. Ok. Y aquí, pues mira, pondré... radiadores rollo... yo qué sé. Aquí. Cada 3, por ejemplo, ¿no? Así. Pondré estos 3 radiadores por aquí. Aquí pondré... 2. Uno aquí. Y otro aquí. No hace falta, ¿eh? Ah, ¿ya lo has puesto? Porque ha construido... Ah, coño, digo, porque ha construido esto antes de... Pero espera un momento. Esto ponerlo en uno, ¿eh? Joder, ¿ya lo estaba creando? No. Esto ponerlo en uno, por favor. No quiero que lo haga ahora, era simplemente para calcularlo. Encima me lo compré. Es poco a poco, tío. Hay que ir dándole al juego poquito a poco. Ah, coño, claro, que no lo tengo esto. Vale. Vale, esto era simplemente para hacerme la idea. Vale, guay. Vamos, guay. Y aquí, pues... un poco lo mismo. Bueno, aquí lo puedo hacer cada 4, quizá. 1 y 2. O... venga, vamos a hacerlo así. Grande Julián. Tío, sí. La de gente que tiene que ver mis directos en plan por relajarse un rato, en plan por escucharme y ya está. Porque es verdad que estos días, por ejemplo, con este juego, tío, en plan... no sé si esto se me ha bugueado algo, pero bueno, aquí que hay 900 personas y estáis más callados. Me creía que se me había rayado el chat, os lo juro, ¿eh? Estoy a veces rayado mirando el chat en plan... se ha bugueado, o sea, no veo que nadie hable tal. Que no pasa nada porque no habláis, obviamente, ¿sabes? Pero que... que me raya tela, en plan, porque digo yo, ¿por qué coño hay aquí tanta gente y no habla ni Dios? Y os imagino a todo en plan, yo qué sé, con la mantita o estudiando algo mientras o haciendo lo que sea, tío. Digo, no, esta gente nada más que por escuchar, ¿sabes? Sí, hay un montón de gente que me decía eso de ellos, yo te voy escuchando de mientras. Eso lo hacía yo un montón con Alex el Capo, tío. Cuando estuve de Erasmus, me acuerdo que me lo ponía siempre de mientras que hacía cualquier cosa. Cocinaba, estudiaba, lo que sea, tal. Siempre estaba de fondo escuchando Alex el Capo, tío. Hasta cuando tocaba. Estaba yo tocando el violín y tenía de fondo Alex el Capo. Estoy montando un armario grande, tío. Así no me pongo tan nervioso. Oh. Lo más del café listo. Grande esa comunidad. Ok. Abrimos esto. Y esto de detrás, porque es así, tío. Qué raro es esto, ¿no? Porque aquí no se ve el espacio y se ve esto así tan raro. Tiri, 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 tiri.
¿Eso de ahí arriba hiciste vos también? No, no, esto no. Esto es una estructura que te encuentras. Y yo, me hace gracia que haya un topillo de esto por aquí, tío. Pobrecillo, ¿no? No le pasa nada. Y además, esto está todo caliente, niño. 137 grados y el topo por ahí. Mira este. Grande Silent Kummer. ¿Me falta algo por aquí? ¿Esto por qué no lo termina de...? A ver. Ah, porque le da... Ah, no, 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 está bien. Ya, ¿no? Vamos a darle prioridad... Bueno. Que no sé por qué, la verdad. Bueno, vamos a darle prioridad 9 a esto también. Ahí está. Vale. Algo parecido a... Wey. Ese era el nombre. El niño, wey. ¿Cómo era? Fantástico y malvado el niño. Wey, 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 wey. Ajá. Ahí lo llevas. Y el etanol, aparte de pa hacer un generador de etanol, de energía, si no lo quiero porque ya tengo energía de la otra forma, ¿me sirve para algo? ¿Es útil? Es que es muy bonito, tío. Pero no sé si es útil. El niño Wii es un producto Mother in Sevilla. Mother, a ver. Pequeño héroe de barrio de Pacotilla. Mother in Sevilla. La diferencia entre él y ustedes es que él nunca va a pedirte los 3 euros que le debes. ¿Euros? ¿Los 3 euros? Ah, se dice así. O sea, nunca hablo con ese y me parece todo raro, ¿eh? No sucede. Niño Wey brinda por ustedes con un 2 papeles en formato CD. Me he rayado tela, digo, ¿policía en este juego? Puedes volver a enseñar tu colonia para ver cómo ha ido el juego, que me perdí la mitad. Bueno, esta no es la misma que el otro día, ¿eh? Esta es otra, pero bueno, más o menos que como al final siempre voy utilizando la misma estructura y tal. Uy, esto se me ha olvidado. Sex. Es que esto te... ¿Qué te pedía esto, tío? Las esporas estas... Te piden un entorno un poco complicado, era, ¿no, tío? Enfermedades, no. Fuck, what the fuck, man. ¿Esto cómo se llama, tío? Zeta. Mira, tiene que estar en oscuridad, temperatura, presión. Que tiene que estar en dióxido de carbono. Ah, y tienes que darle limo. Es que es un poco rollo, ¿no, tío? De todas formas, ya necesito. Bueno, no necesito 14.000 calorías. No sé qué quiero yo aquí. Cantándote más rato con ese. El gran DDP. Mira, ingeniería mecatrónica nivel 3. Mi mamá, pero flatulencia, eso. Bueno, voy a pillar esto, aunque no lo quiero para nada. Porque no me gustan los. Y además que ahora, es que ahora mismo no tengo comida suficiente, tío. I got no food. Vale. Vale. Poquito gas natural ya, ¿eh? Poquito. Va a ver que... Inactivo. Va a haber que... Parar esto, ¿no? Porque ya, mira. Nas y menos.
All right, my baby. Vamos para esto. A ver. Esto. Niño Way brinda con ustedes. Vale, bastante bien. No veo lo que estamos tardando en hacer esta mierda. Es que claro, como no tienen oxígeno los pobrecingos. Y lo que haré... Aquí sí que voy a poner una puerta. Bueno, lo que pasa es que entonces no va a entrar el oxígeno. Joder. ¿Hay alguna... algún bloque... que no deje pasar el calor... hacia abajo... pero sí deje pasar el oxígeno? Que va, ¿no? Porque lo único es el aislante y el aislante no lo deja pasar. Eso no existe, ¿no? Que me da gilipollas que estoy diciendo, a ver, que deje pasar los gases, pero no el calor. ¡Oh! ¡Oh! Este juego me pone tonto, la verdad, y eso me gusta. Y yo, ¿por qué no quitáis esto? Que me da todo el coraje, tío. Pero es que no quiero que lo... Bueno, da igual, venga, hacerlo ya. Me comes los pichos. Me comes los pichos. De hecho... In fact... ¿Para qué voy a hacer...? Si luego esto en verdad lo voy a querer hacer de guay, ¿sabes? De alguna otra cosa que esté más guay que esto, ¿no? Que no la baldosa normal. Así que lo que vamos a hacer es dejar todo esto tal como está. Simplemente lo voy a cerrar por ahí. Joder, qué pesado. Lo siento, gente. No puedo parar de decir esa mierda. Es que cuando escucho el... No puedo, tío. ¡Vámonos! André, la pared del fondo. Pero esto no es pared, ¿no? Y aparte esto no creo que ni se pueda quitar ni nada, ¿no? A ver, esto va a ver, por ejemplo, tres. Ah, bueno, igual aquí, ¿no? Si es del mismo tamaño. A los tres, uno, dos, tres. Sí, a los tres por cada lado. Uno, dos. Hasta esto, que luego lo voy a quitar. Lo quiero hacer exacto, en plan. Estoy enfermo. Ah, bueno, esto va a ver que también es verdad. Qué tontería, al final sí que lo tengo que hacer porque... Si paso los cables... Los cables... Tapa el vacío. ¡Ah! ¡Claro! Que si yo ahora pongo aquí lo que sea, se escapa para el vacío. Hizo clic. Claro, y por aquí hay esto, ¿no? Acero calor. Dependiendo de los materiales usados en su construcción. No, esto no, pero había uno que era para que no se escapase, ¿no? Ah, Agarna. A ver. ¿Cuál era? Sí, es verdad. Uno de estos, ¿no? Which one? Claro, lo tiene en la habitación grande decorada, pero ¿está por aquí abajo? Lienzo, no sé cuán, no sé cuán. Baldosa vidrio. Paquete de píxeles, no. No, esto no será, ¿no? Bloque de mármol. No. No, no, era más normal, era más por arriba, ¿no?
Esto será, será... ¿Qué será? Será... Na, 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 na. Na, 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 na. Baldosa de suelo y paredes. ¿Esto, no? ¿Esto? ¿Dónde los exotrajes? Perdón, todo pesado. Vale, ¿esto, no? Construye una pared posterior adelante detrás de los edificios. Vamos a darle a esto. Pues va a haber que liarla aquí, ¿eh? Claro, entonces antes de poner todo esto... Ok, ok. I understand now. Uy, uy, ¿qué hace? A ver, un momento. Vale, hemos dicho que aquí quiero hacer... Aquí voy a hacer la de los decos, ¿vale? Aquí la granja de decos. Entonces, esto básicamente... Si lo quiero hacer del máximo tamaño posible y necesito... ¡Ay, había... A ver, que ya tengo lo de la ganadería, ¿no? A ver, no es que no me fíe de vosotros, ¿eh? Bueno, a lo mejor un poquillo sí, ¿no? ¡Ocupaba dos! ¡Ocupaba dos! Menos mal que no me fío de vosotros. La estación de esquila decían... He preguntado, ¿os referís a la estación? ¿O a la de...? No, 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 nos referimos a la mesa de trabajo. Vale, pues entonces vamos a volver a hacer el recuento. Sería 1, 2 para estación de trabajo. 1, 2, 3, 4 para la comida. 4. La estación de esquilado son 3. 1, 2 y 3. Y uno más. Estos son 100 casillas. ¿Vale? Simplemente habría que reducir un poquito. Estos son 90. ¿Lo hacemos hasta aquí? ¿Lo hacemos así? Un 10 por 10. Eran 96, ¿no? Lo máximo. Habría que quitar 4. ¡Que viva la comida! Alga marina. Vale, pues yo creo que aquí, por ejemplo, estaría bien, ¿no? Ah, pero no lo voy a poder quitar de abajo, obviamente, porque lo necesito. O espérate, ¿qué he hecho al final? Un momento. No, al final es que me he pasado, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah, no, me he pasado, perdón. Vale. Sí, pues sería algo tipo... Algo parecido a... Pesado, tío. Sería... De hecho, la entrada tiene que estar por abajo para que no se escape el hidrógeno y tal. Prefiero que la entrada que se entre por abajo. Y de esta manera... Ah, eso se me ha olvidado. Claro, la puerta. Eso se me ha olvidado. A ver, no tiene por qué ser tampoco un cuadrado simétrico. Es que también puedo hacerlo menos alto. Momento, que estoy pensando, ¿eh? Cigüeña. Sí, lo sé. Es que esta granja sí la he hecho. Sé que básicamente lo que hice fue... de hecho, creo que lo primero que hice fue hacer vacío. Cuando hice el vacío, luego solté hidrógeno. Y cuando ya tuve una buena cantidad de hidrógeno, puse aquí una de estas de ventilación. A la que solo entraba oxígeno. Y se formaba un de estos de... Como el hidrógeno es todavía más ligero que el oxígeno, pues el hidrógeno se iba arriba. Y los chavalillos estos, pues también están a gusto ahí arriba y tal. Y abajo se quedaba el oxígeno. Por eso digo que prefiero que la entrada sea por abajo, que no se salga nada de oxígeno por, de hidrógeno por ningún lado.
Es que esta mierda del agua me está molestando, tío. No sé, ahora veo cómo lo hago, ¿vale? Importante, una puerta para entrar, sí, tío. También lo puedo hacer mucho más alto con una escalerita. Creo que voy a hacer eso, tío. Y pongo la estación de esquí arriba o... Bueno, a ver un momento. Creo que ya sé cómo lo voy a hacer, mira. Mientras que ellos van haciendo mierdas. Esto es que voy a tener que hacer así, claro. Si quiero pasar el cable. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ah, que ya lo tengo puesto, coño. No se me puede ir la pinza con tema calorías, ¿eh? Vale, si aquí... Bueno, da igual. Por aquí irán los decos. Entonces hemos dicho que por aquí irá, pues ya una sala de máquinas, ¿no? Ah, bueno, y también que quería hacer alguna estación. O sea, alguna cosa, ¿no? ¿Y cómo hago...? Bueno, de hecho, por cierto, tendría que volver a hacer lo que he hecho ahí abajo con la... con esta cosa, ¿no? En plan... Y, o sea, que el dióxido de carbono se acumula aquí de la misma forma. Creo que voy a hacer lo mismo que he hecho allí, ¿eh? En plan, hago así, ¿no? Aquí va a ser un poco rollo, pero... Hago así como, ¿no? Algo cóncavo. El hidrógeno sube, sí. El hidrógeno sube. ¿Sabéis lo que os digo, no? Hago así, lo hago más o menos... 2, 3, 4. Aquí iría. Aquí habría. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que voy a hacer esto, ¿eh? Para poner ahí las plantas esas. Como no puedo poner generadores de oxígeno. Bueno, con los limos y tal sí podría. Aunque no me, creo que no me he encontrado ni limos, ¿no? Es que no hay ni limo aquí, ¿eh? Bueno, esto escupe el limo y tal, pero ya sería mucha faena, tío. Mira, aquí hay un poco de algas y tal, pero vaya. Mira, esto ya se está llenando. Y esto se está vaciando, así que tengo que tener esto en cuenta. Antes de que se vacíe, o se vacíe, tengo que volver a poner esto. Tengo que estar atento ya mismo. Vale, un momento. Me he dado eso demasiado rápido. Es como el Terraria. No, no, no tiene nada que ver con el Terraria, ¿eh? La jugabilidad no tiene nada que ver con el Terraria. ¿Qué está respirando aquí? Ah, que hay un poquito de oxígeno todavía. ¿Y por qué tarda tanto en subir el oxígeno que tengo tanto oxígeno? Mira, incluso si abro por aquí, a lo mejor no me importa que este oxígeno... Vamos, no me importa, no, es que me viene hasta bien. Voy a abrir un momento aquí. A ver si se escapa por ahí. No sé si es por la... tal. Está más energía natural por no usarla en más battery, ya. Pero bueno, es infinito, ¿no? Tigra, en plan... Sé que ya te entiendo, pero que vamos, que es infinito, ¿no? El de este. ¿Por qué los otros gases son menos densos? XD Invent. No. Yo entiendo que en un juego de gases se habrán informado bien de cómo funcionan los gases, ¿no? Entiendo que el hidrógeno es el gas menos denso, que luego irá el oxígeno, que luego irá el dióxido de carbono, ¿no? Entiendo que el dióxido de carbono será uno de los gases más pesados, ¿no? O al menos de todo esto que estamos hablando, ¿no? No, era una afirmación. ¡Ah! Vale, perdón. Que he dicho que por qué no... No, el oxígeno debería subir. De hecho, está subiendo, pero que tarda mucho. Que no sé si es porque hay mucha presión de gases aquí que no les deja...
¿O no? ¿O es porque se consume aquí el oxígeno antes de que suba? No creo tampoco. No sé, tengo bastante dióxido de carbono aquí como para que estas plantas generen oxígeno y suba por aquí la columna. Que a lo mejor está subiendo, lo que pasa es que sube muy lentamente. Sí, ¿no? Va subiendo muy poco a poco, ¿no? A ver. ¿He abierto ahí? No, esto lo... Ah, coño, es que no llegas. Espérate. No, sí llega, qué coño, creo que llega. Por aquí hay mucho oxígeno, mira, 2277. Aquí hay mucha presión de oxígeno, a ver si por aquí sube para arriba. Mira esto, tú. ¡Ah, coño, que lo tengo en pausa! Digo, digo, no, si hay presión aquí de gases que ni se mueven, tío. Digo, está empacadísimo, a ver. Empanado total, tú. Empanado total la película. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, ¿no? Claro, ¿y ahora qué hago con el puto etanol este? Bueno, lo llevaré para algún lado. ¿A dónde lo he puesto? No, a ningún lado. Sí, y aquí pongo 10 plantas de estas. Y así todo el hidrógeno de... El hidrógeno, perdón. El dióxido de carbono que generemos por aquí lo utilizarán las mismas de estas. Perfecto. ¿Esto que ya está hecho? Que va, ¿no? Queda un montón de cosas por hacer, ¿no? Pon uno de los temporales y eso para que no se te escape todo el oxígeno que sube. ¿A dónde se me va a escapar? Si esto no tiene salida. ¿Por aquí te refieres? Que no se escape para cada... No, tampoco te hay mucho oxígeno, ¿eh? ¡Ah! ¡Claro, cojones! Uf, ya, pero ¿y cómo hago, tío? Es que encima... ¿Esto lo hemos terminado de investigar? Creo que sí, ¿no? Ah, no, está en ello. Ah, se va por aquí, claro. Hierro, pero es que no me da ahora. Bueno, sí, esto ya está hecho. En plan... Uf, joder, tío. ¿Cómo así, no? Algo así, ¿no? Ya. Hay chaval que lleva media hora diciendo perdón, perdón, tío. Perdón. ¿Por ahí también se escapará? Sí. Vale, voy a darle prioridad nueva a esto. Al final desistieron. Muy mal. En la vida hay que perseverar, tío. Nunca deja lo que uno se propone. Andrés se va a enterar de que se le está escapando el aire. Y yo me entero, tío. Grande GGFFDSCGGF. Muchas gracias por los 9 mesazas. Felicidades, Andrés. ¿Por qué felicidades, tío? Tío, ¿no podéis por favor romper esto? Ah, gracias, coño. Por favor, ¿qué pasa? ¿Por qué no rompéis esto? Que os vais a morir. ¿Qué os pasa? ¡Uy, Dios mío! ¡Qué tontos son! Ahora, ¿no? Ahora ya se supone que no se me va por ningún lado, ¿no? Ah, sí, por aquí también. ¡Fuck! ¡Fuckitas! Ah, puedo poner, de hecho, la puerta aquí, tío. Voy a poner una puertecilla aquí. No sé por qué hago tontería. Ah, ¿qué pasa? ¿No te puedes felicitar? Si tiene dinero y me paga mucho, sí. ¿Qué pasa, mi crack? ¿Qué pasa?
¿Cuántos generadores de electricidad? ¿Cuántos generadores pongo? La gente que sabéis, generadores de gas natural, ¿cuántos necesito? Aquí es que he hecho una gilipollez, supongo, pero como quería aprovechar el gas natural, he hecho uno para la parte izquierda de la base y otro para la parte derecha, ¿vale? No necesito eso, ¿no? ¿Con uno me vale? ¿O cómo me diríais que lo debería hacer? Hostia, ya se me ha gastado, ¿no? Soy un genio, tío. Oh, si llego rápido... Espérate, que si llego pronto todavía puedo. A ver. Mira, mira, mira el poquito que queda ya. Rápido, rápido, vení. Vení rápido. ¿Esto cuándo así? Joder, tío. Este no está mal. 12.000 calorías. Es que tengo que... Voy a tener que empezar... ¿Esto qué es? ¿Habichuelas? ¿No? ¿Onda? 50 kilos de agua, 6 unidades, 3.600. Venga, vamos a hacerlo. Buah, ahora te vas ahí a tomar por culo, ¿no? Por las habichuelas esas, ¿no? Necesita lo necesario para producir 2.000 vatios, porque es el máximo que aguanta el mejor cable eléctrico antes de sobrecargarse. Ah, vale. Pues si esto forma 800, 1.600, ¿no? Pero también lo puedes separar, ¿no? Pero no es lo suyo, ¿no? Si pones más batería no te va a hacer falta desconectar y conectar eso. Pero la pongo ya. Lo utilizo ya aquí. Ah, por cierto, ya lo tengo, ¿no? Esto, ¿no? Es que no tengo metal refinado. Es que primero tengo que hacer muchas cosas, tío. Tendría que hacer primero... esto. Ah, no, es que todavía ni lo tengo, ¿no? Es que ni lo tengo todavía, tío. La verdad que en este punto del juego, que haya salido a la superficie, o casi, y no tenga ni siquiera el... Ah, mira, ya tengo esto, ¿eh? La pared. Ah, pero seguro que tampoco la puedo hacer, ¿no? ¿Dónde está esto? Para el material refinado. El aplastar rocas. A pequeña... Sí, o lo otro, ¿no? ¿Habéis puesto el cable? Sí, perfecto. Pues entonces ya se irá llenando, ¿no? Ah, bueno, primero se van a llenar las tuberías, claro. Ahora. Ahí está. Como de presión, 3.000, vale. Vale, vale, voy a ir haciendo eso y tal, tío. Mientras voy a intentar hacerlo toda la vez. A ver ahora si tengo esto. Muro de yeso, esto es, ¿no? No, sí. Muro de yeso. ¿Y qué se necesita? Ah, fácil. Ah, fácil, fácil. ¿Esto por qué es así, tío? Así, ¿no? Se te van los gases al espacio. No, ahora mismo no, ¿no? Porque lo tengo tapado, ¿no? Bueno, mira, ahí me falta un poquillo. Ahí está, ¿no? Aquí no puedo. Vale. Pero le tengo que dar prioridad para que no se me vaya todo, tío. Pero voy a dejar esto ya hecho, ¿no? Joder, qué pisado, perdón, tío. No puedo dejar de hacer esa mierda, tío. Haz un airlock primero. Aquí. Oh, es que no lo entiendo muy bien. Es verdad que era eso, ¿eh? Mira cómo ahora sí que hay oxígeno, ¿eh? Era eso, tío. Pero ¿por qué mierda no rompéis esto ya, coño? Qué pesados sois. Mira, mira, mira. Hostia, sí que tardan en hacerlo, ¿eh? Me cago en su madre. En la de arriba donde vas a deconstruir. Aquí, pero es que como se van a estar moviendo ellos, ¿no? ¿O qué? Un poquillo oxígeno, venga. Lo dejamos de hacer. Oh, es verdad que tardan, ¿eh? Con la tontería tardan, ¿eh? Vale, ¿y por qué en vez de hacerlo todo a la vez, ¿no? Ahora que lo pienso, ¿por qué no hacemos primero una, después otra y así no se escapa todo, claro?
Que parezco mongolín, ¿no? Joder, es que lo he hecho mal, pero bueno. A ver, demasiado aire. Es que no tengo aire. Si es que es la cosa, que es que no tengo nada de aire, tío. Entonces, ¿el cloro también se va y tal? Mira, el cloro no me importa que se vaya, la verdad. Hostia, sí que tarda en ponerlo, ¿eh? Vale. Bah, la verdad que tardas un montón en hacer esta mierda, ¿eh? A ver si ponen esa mierda ya, tío. ¿Cuánto tiempo llevan para poner esto, tío? ¿O es que no llega? Si llega, ahí sí llega, ¿no? Construcción inalcanzable. Pues no, no llega. Vale, no pasa nada. O sea, llega. Es bastante rápido el tema de... El tema del oxígeno, ¿eh? Se ha llenado esto bastante rápido de oxígeno, así que no me preocupa. ¿Pero por qué no le dais a esto? No me diréis que no llega. Ahora, coño. ¿Esto dónde era, tío? Aquí. Claro, mientras duerme y todo, pues ya ves. Pues no se vaya aquí, bueno, ya se va todo. Vale. ¿Por qué pone oxígeno? Ah, vale. Vale. Mira, ahí pone oxígeno irrespirable 4000. ¿Por qué? Porque pone que hay 4000 de estos de oxígeno y pone irrespirable. ¿Pasa, Marta? Y esto me lo voy a llevar así. Son miligramos. Ah, coño, es verdad, vale. No lo había leído bien. Ay, Andrés, esto la que venga ya. Ya hacerlo todo, tío. Bueno, soy tonto. En plan, la prioridad es el muro, la verdad. ¡7000 calorías, eh! Uf. Puf, puf, puf. Pero no tengo de nada, tío. Liendra alimento. Hostia, no tengo de nada, ¿eh? Voy a tener que hacer la mierda esta. Mira que no me gusta, tío. Pero sobre todo porque no quiero perder más agua. Voy jodido, ¿eh? De agua y de todo, tío. A ver si me toca una valla. Con una valla peluda ya estaría solucionado, tío. Mira, tienen ahora para el liendra alimento y tal. Vale, un momento, un momento. Antes de eso, tío, vamos a hacer esto, ¿eh? No, excavar no, ¿eh? Para parte, un momento. ¿Qué estoy liando? ¿Esto qué significa? Sin cosecha pendiente. No, no. Joder. Tengo que ir ahora de uno... ¿Esto qué significa? Compostar no. Aquí no hay... Joder, tengo que ir de uno, tío. A ver, lo que voy a hacer es...
el agricultor que solo haga esto ahora, tío. Es que esto lo que tengo que hacer es darle simplemente prioridad 9, ¿no? Y así lo cosecha, ¿no? O incluso así. Ah, y vienen todos. Bueno, no, tampoco era para que vinieran todos, pero vale. 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 ¿Y ahora lo puedes cocinar tú? Espero que sí, ¿no? Lo tienes puesto, ¿no? ¿Ese debería ya cocinar o no? Ah, mira, está aquí. Ah, es verdad que era la barra de aliento de alimento, es verdad, tío. Vale, vale, guay. Perfecto. Uy, quiero quitar esto. Dios, me estoy haciendo un lío que flipa, ¿eh? Bueno, no, de hecho, vamos a dejarlo en prioridad 9, porque como necesito las de estas. Vale. Sobrepasa la cosecha. ¿Cómo? Quítale suministrar al agricultor o la prioridad 9 de arriba. Sobrepasa la cosecha, no lo entiendo. ...12.000 calorías... pero todavía hay por hacer, ¿no? Aquí barras. Ah, y lo de las habichuelas, ¿verdad? Vale. Sobrecalentamiento ya, ¿eh? Ya ves. Dañado y que pasa... Ah, vale, vale, digo, no tengo... Ya está sobrecalentado, tío. No sé cómo hacer. ¿Abro esto? ¿Lo dejo abierto para que se disipe un poco el calor? Empiezan los problemas ya. Ay, perdón. Solo esto. Que se disipe un poco el calor, tío. Ya hay poco gas aquí. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Sé que con la batería mejor, pero... Es que ahora no me apetece... Luego ya lo hago, ¿vale? En plan, lo haré, pero... Ahora... No ves tú el gal que hay aquí con la tontería. Ponerme ahora a buscarle un sitio también a la refinería esta de metales. Y todo el rollo. Para hacer la batería, uf, me da perecilla, tío. Este muro no lo necesitan, ¿no? Pues, cojones... A lo que lo necesitas, porque está así. Sarruk. ¿En qué estás usando el agua sucia? El agua sucia lo estoy utilizando para los árboles, la madera, que ya la verdad que no la necesito para absolutamente nada. Y para el fertilizante. Sí, eso es. Romperlo y construirlo de nuevo. Los objetos no pierden calor cuando se reparan y se rompen otra vez. Algo que puede hacer es construirlo en un bioma de frío. Bueno, sí, de hecho está por aquí el bioma... O sea, donde lo estoy haciendo es bioma de frío, tío. Pero vamos, aún así se calienta súper rápido, ¿no? Claro, porque te refieres que si lo reparo... A ver. Buah, pero es que de aquí a qué tal... 74, si a los 75 sobrecalentamiento, tío. ¿Y si lo paro un poquito? A ver si se enfría un poco, ¿no?
Y que se escape un poco el calor, sí, tío. Vamos a dejarle que escape un poco el calor. Voy a quitar esta también, ¿eh? No me importa, ahora sí, ahora me da igual la temperatura por aquí, tío. Algas, joder. Es que no tengo todavía... Es que tengo 6.000 calorías, estoy un poco contra la espada y la pared, tío. Con la tontería. 1.400... Ahora no tienen energía por aquí las cosas, sobre todo el refrigerador. Chungo, ¿no? A ver. A ver. Energía. Si tienes oro amalgamado, que creo que no, ese tiene un punto más alto de calentamiento. ¿Te refieres? El generador cambia según el metal con el que lo haces. Eso no lo sabía. Como te pide un mineral tal. Mira, ve, ya se está yendo el calor por aquí. Vale. Vale, ya está. Ya tengo que empezar a hacer barras pastosas. Si no, nos vamos a la mierda, ¿eh? Si no, nos vamos a la mierda. No sé por qué ahora de repente estamos consumiendo tantas calorías, la verdad. Antes no estaba consumiendo tanto. Y el agua. Estoy todo preocupado con el agua, ¿eh? Luego haré una desalinizadora para poder utilizar esta. Pero no voy a ti. Estoy cagado con el agua, ¿eh? ¿Y yo esto por qué está cerrado? ¿Por qué se abre esto? No entiendo. ¿Dónde era? ¿Se abre por algún motivo? Potabilizar el agua sucia. Pero tampoco tengo mucha, tío. Es que no hay ningún sitio de agua sucia por aquí, ¿no? No tenemos almacenado todavía un poquito de gas. ...65 grados. Te deja copiarlo como un CTRL. Ah, sí. Hostia, no sabía. CTRL, perdón. Hostia, no sabía, perfecto. A ver, vamos a quitar ya esto. No necesitan nada. Necesitan limo, Lednyad, ¿no? Es que necesitan limo, tío. Que no tengo tampoco por aquí ni nada, tío. Mira, esto sí que es comida, ¿eh? Esto es un montón de comida, tío. Que es verdad que por ahí hay algunos, tío, que yo ya dejé de buscar y seguro que por aquí todavía queda un poco de eso. Lo que más me gusta de este mapa es eso, que al principio te puedes despreocupar de la comida durante muchos, muchos ciclos, tío. Rollo, durante 30 ciclos por ahí no tienes que hacer nada, nada más que con los... Esto que no sé cómo se llama. ¿Exhalante? Sí, eso, eso, exhalante. Ah, aquí está, coño. Los exhalantes son la hostia, ¿eh? Yo lo que estoy preocupado, en cuanto haga todo esto, necesito ya lo del agua, ¿eh? Bueno, tendré que juntar todo esto. Que no sé tampoco el calor que va a hacer. No, por aquí no hay problema, ¿no? Aquí hay bastante agua, ¿no? En realidad, ¿no? Si junto todo esto, en verdad, hay agüilla, ¿no? Grande Atincito, muchas gracias por el Prime. Bienvenido, tío. Muchas, muchas gracias. Grande Cancaneo.
Bien, 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 bien. Eso es. Eso es, eso es. Mira, los de estos ya están puestos. Vale, entonces los generadores. Los generadores. Pues bueno, esto habría que ponerlo quizá. Vamos a hacerlo así mismo, por ejemplo. Y, ah, vale, vamos a utilizar tal como he hecho ahora mismo, ¿no? Rollo, o sea, lo mismo, ¿no? El mismo. Joder. Oh, Dios. ¿Me recomendáis que copie esto, justo lo que he hecho aquí? Que copie esto tal cual. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hasta aquí. En principio haré uno y luego ya tal. Ahí estás. Vale, vale. Ah, no, me falta por aquí también. Joder. Ah, claro, ahí es donde estaba el otro, ¿no? Más bajo que el agua normal. Y puede enfriarla más antes de volver a meterla en el circuito. Hostia, tú. Vosotros lo habéis echado ahora a este juego también, ¿eh? ¿Cuántas horas le ha echado Tiger Up? Oscar, perdón. Aíslalo de cara a tu base, pero no lo aísles contra el bioma para que pueda escapar la calor hacia allá. Mientras te hace una refrigeración. ¿Te refieres para que no se caliente demasiado? Bueno, luego si no lo quito de todas formas, ¿eh? Aíslalo de la base, es que... ya. Sí, debería hacer eso, ¿no? Pero ¿cuánto lo aíslo? Que tampoco quiero tenerlo muy lejos, tío, que me da pereza. ¿Le hago una doble de esta? Uf, es que también se me va a sobrecalentar mucho, tío. Si pudiera poner... quizá... Y además quiero... es que... bueno, el dióxido, pero eso también lo puedo mover. No sé cómo hacerlo, tío. En plan... no sé si me explico. O sea... me puedo poner doble muro... pero si es que el problema no es ese, en realidad. Lo del doble muro ni nada. Si la cosa es... que no quiero que se sobrecaliente como me ha pasado aquí abajo. Para que no me ocurra esto... de que vaya a petar. Mira, ya va a petar otra vez. ¿Qué haríais vosotros para que no ocurra eso? Si le pongo una de estas de ventilación debajo... y le pongo, por ejemplo, un cactus o algo así. Un cactus helado. ¿Eso valdría de algo? Refrigeración con agua sucia. Pero refrigeración... ¿y a dónde llega? ¿Cómo? No entiendo. Porque la propia... el propio generador no tiene ninguna forma de... refrigerarse, ¿no? ¿Te refieres con otro medio externo o qué? Muchas gracias, Nelf. Muchas gracias por los cuatro mesazos, tío. Grande. X-Nelf. Y grande, Mr. Don Willy. Qué mal terror de dos. Muchas gracias, tío, por los 27 mesazos. ¿Esto que está ya hecho o qué va? Mega, estamos ya cerquita, ¿eh?
Estamos ya cerquita. Nothing words. Ni idea. Ni idea. Yo tengo por aquí cosas que enfrían y tal, yo creo, ¿no? Que parecen ventiladores y cosas así. No sé dónde, la verdad. Pero por ahí he visto cosas que parecen ventiladores y tal. O a lo mejor todavía no lo tengo aprendido, ¿no? Pero vaya. Ah, esto, ¿ves? Nievemático. Hielo para disipar una pequeña cantidad de calor. Y con esto hacen máquina de hielo. Pero claro, si es que no tengo agua. Termorregulado enfría el gas canalizado, pero desprende calor en sus inmediaciones. Eso no lo quiero, claro. Placa. Acelera o ralentiza la dispersión de calor. Eso seguro que también es interesante, ¿no? Si pasas una tubería con agua por detrás del generador, intercambian calor y le baja un poco la temperatura. ¡Ah! Yo lo construiría en ese bioma de hielo. ¿Hay más frío aquí? A ver. Menos 41. Menos 10. Hostia, es verdad, tío. Y parece lo mismo. Ah, no, es verdad. Mira, más... más tal. Vale. Vale, 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 vale. Hago un pasillito por aquí, por ejemplo, ¿no? Mira, para que no me choque con el etanol, lo voy a hacer, por ejemplo, por aquí. Ok. Vale. Ay, si pasas tuberías. Una planta del bioma de hielo que coge calor y expulsa frío. Ah, sí, el cactus. El cactus de frío, ¿no? Que tengo una semilla, de hecho. Ah, bueno, y de todas formas aquí hay, sí. Hasta ahí, ya, entiendo, entiendo. Vale, empieza aquí a tener un poquito más de esto. Todavía, ¿esto de dónde está saliendo? A ver. Ah, coño, claro, se está vaciando de aquí, coño. Vale, vale. ¿Ya no baja de 49 grados? Pues no veas, pero ya está disipadísimo el calor, ¿no? Tengo todo esto abierto. Mira cómo se está calentando todo esto. A ver. ¡Uf! Mira cómo se está petando ya esto. Mira, ya está subiendo más el oxígeno. Se nota, ¿eh? Sí que sube al final, ya ve que sube. Se nota lo de esto, ya ve que se escapaba el aire, tío. Grandes. Que no sabía yo eso, creo. No lo tenía en cuenta. Es que es la primera vez que subo aquí ya al espacio exterior, tío. Exposición espacial. Pero esta zona está bien, ¿no? En plan, tener el frío aquí, aquí el calor, ¿no? Se pueden hacer cositas, ¿no? Aquí tengo incluso hidrógeno y bastante, de hecho, ¿no? Te va a cargar los cultivos, ya. Pero si es que los cultivos los tengo que cambiar de sitio, tío. Uy, el agua, qué susto, tío. Aluminio. 100 kilos de aluminio, ¿esto qué mierda es, tío? Madre de mi vida. Pero es que no quiero meter más gente, tío. Ahora mismo no, ahora cuando estemos arriba mejor asentado y tal. Y ya lo haga las cosas bien. Ah, pues mira, en el camino para acá hago la... por ejemplo, hago el... aquí puedo aprovechar... 3, 4... Sí. Aquí voy a aprovechar y hago la de esta, la... coño, la agricultura. ¿No? ¿Parece? ¿Esto ya está terminado? No. Venga, por favor, vamos a terminar esto, tío. A ver si se empieza a llenar esto de oxígeno, tío. A 30 grados ya no puedes plantar gusanillos de esos. ¿Gusanillos cuáles son? Ah, de estos, liandres de estos, ¿no? A 30 grados, joder. No, estamos a 19, ¿eh? 21, tal, bueno. Pero sí, ya poquito a poco. ¿Y esto cuánto aguanta, tío? Esto aguanta hasta 40 grados el árbol. Pero lo que pasa es que, claro, como no está funcionando esto porque lo tengo apagado. Pero vamos, que madera ya... 2100 kilos de madera. Nah, aquí tengo un montón de madera. Ya la madera me la pela bastante, ¿no? Mira todo el gas natural, tío.
Ay, espérate un momento. ¿Y esto qué pasa, tío? Mira, mira, mira. Si podemos utilizar algo de esto, mejor, tío. Bien. Venga, que falta poco. A ver, por ejemplo, un de estos de agricultura aquí, potente, potente. Una, dos, tres. Sería... Buah, aquí es que si esto te deja un montonazo, ¿no? But first, let me take a selfie. ¿Qué estoy haciendo? Perdón, perdonadme. Invernadero. Sí, 96 también. Lo 90. ¿Aquí cuánto pone? Ahí pone 96, ¿no? Ahí pone 96, ¿no? ¿Y podré aprovechar este sitio? Sería ahí. A ver. 1, 2, 3. 1, 2. A lo mejor sí. Bien, ya está hecho. Vale, lo único que no me tengo que entretener con esto, ¿no? Vamos a hacer así. O sea, vendría por aquí, ¿no? Esto sería la puerta. Algo así. Que no quiero que se me vaya ahora el oxígeno para acá, ¿vale? Así que vamos a cerrar esto. Ahí está el tema de los hobbits. El temita de los hobbits. Lola y Lola, la la la, nirorín, tirorín. ¿Cómo era eso? No sé qué hobbits se llama, ¿no? Riding hobbits o algo así. Riding, no. ¡Hostia! Claro, Andresito, si no tienen baños. Fast and Furious. Mira la gacha, qué asco. ¿Qué estoy haciendo? Se ha meado alguien más por ahí, ¿no? ¿Me parece? ¿O no? ¿Haciendo un estropicio? ¿Los dos se han meado en el mismo lado? Yamea, yamea. Perdón. Uy, por un momento me creí yo que... Claro, es que no tenía electricidad, ¿no? ¡Hola! Hostia, tío. Hostia, tío. Hostia, tío. Meadas everywhere. ¡Hostia, tío! Por favor. Pero... Ahora sí, ¿no? Ahora sí va. Cabalgando a los hobbits. Bueno.
No, 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 no hace falta esto, por favor. Id a lo que tenéis que ir. Terore, 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 terore. ¿Cómo que 102 casillas? Oh my god, Andrés, you're stupido. You're a stupid boy. Sexy boy. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. Bam 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 bam. A ver, vamos a arrancar esto. Y esto también. Andrés Flotador, no deja, había leído explorador, ¿eh? No dejan ir al baño de sus trabajadores. Estos no son mis trabajadores, estos son mi familia. Mentira. Esta niña va a ser mi familia, a ver con los pelos de loca que me trae. ¡Hala! ¿Qué estoy haciendo? Oye, me voy a comer esto, yo creo, ¿eh? A ver, ¿cuánto le queda? Oh, bueno, para eso los podría matar, ¿no? 66%, ya ves tú. Quería tener yo hecho esto antes de que tal. Ni de coña. Venga, por favor. No, Banana Dance. Ahí estamos. I think you freaky era, ¿no? The Ant War. ¡38.000 calorías! That's how I like it. Ya podemos parar, amigo. Bueno, termina de hacer esto, pero ya podemos parar. Párate. No more barras pastosas que cuestan mucha agua. Ahí estás. Ahí estás. Lo. Mira, mira, por aquí hay bastante oxígeno ya. Bien, 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 bien. Ves a centro de la tía. Venga, por favor, necesito ya esto. Es que trabajan muy lento porque son solo 6, ¿no? Es por eso, ¿no? Este juego, si le tengo que sacar una cosa mala, sería a lo mejor la música, ¿eh? Que es verdad que no es muy... muy carismática, que digamos, ¿sabes? Vale. Muy bien. Ahora vamos a seguir un poquito por aquí, ¿no? ¿Y dónde queréis que yo haga eso, tío? Aquí, por ejemplo, ¿no? Que tampoco me quiero ir a Cuenca, tío. A ver. Aquí está bien, ¿no? Sí. Alright. Por ejemplo. ¿Qué pasa con la policía? O sea, si entro... A ver un momento. ¿Cómo estoy entrando aquí? Entraba por arriba, ¿no? Entraba por la parte de arriba. Por si acaso, es una tontería en verdad, ¿no? ¿Dónde estoy? Es una tontería porque nunca va a llegar a... Aunque es verdad que queda uno por abajo, vale. Espera, que estoy liado, ¿eh? Entonces, aquí no me deja porque están los copos de nieve, esto como se llamen. Sería algo así, ¿no? Y tiene que ser tan alto, a ver.
Quisiera ser tan alta como la luna, como la luna, como la luna. Bueno, esto te lo puedes ahorrar, por ejemplo. Lo que pasa es que cuanto más pegado esté, más calor va a tener, ¿no? Esto en verdad me lo puedo ahorrar. Pues yo me lo ahorro. No tiene que ver, pero dejaría de beber cerveza por 6 meses por 6.000 euros. 6 meses, 6.000 euros. O sea, 500 euros al mes, ¿no? Por no beber cerveza. Hijo puta, ¿eh? No, supongo que no. Seis meses, ¿sabes? 500 al mes, ¿no? Los putos cálculos, ¿sabes? Ay, Dios mío. Son mate. 6.000 euros al mes durante 6 meses, o sea, 500 euros al mes, ¿no? Oh, tío. 1.000 euros al mes. Este sí que no es ingeniero. Es que es un putadón, la verdad. Es una mierda que flipa. Es lo típico que ganarías 1.000 euros y estarías asqueado. En plan, vaya puta mierda. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con esos 1.000 euros? Nah. Y lo que voy a dejar de disfrutar... Creo que me quedo con la cerveza, tío. ¿Te sobra de la pasta? No, sí, pues más de la mitad de lo que gano, tú imagínate. Pues, si ganaré lo que os dije, ahora mismo estaré por 1.700, 1.800 euros. Hombre, 1.000 euros es, imagínate, ¿no? Para cualquiera que... Tú imagínate un profesor que gane eso, 1.800, 2.000 euros, y te dice que gana otros 1.000 euros al mes, ¿no? Por dejar la cerveza. Pero es que, tío, dejar la cerveza... Después de los 6 meses te compras 6.000 en cerveza. Pero sí, no es por dinero de comprar cerveza, no es, ¿no? Tampoco es tan cara la cerveza, tío. No puedes luego tomarte toda la cerveza que no te has tomado, ¿no? ¿Te sacaste el carnet del coche a la primera? ¿El práctico te refieres? No, a la tercera, tío. Te lo vas a abonar que te da los 1.000 euros para que te deje de ver. A mí no me gusta que decir, puedes beber otras cosas. Es que no me gusta otras cosas de alcohol, la verdad. No soy yo ni de vino, ni es que disfrute súper, ni el whisky, ni nada de eso, tío. Es que solo me gusta la cerveza y me gusta mucho, tío. A ver, tío, venga, dame algo que esté guay, por favor. Joder, tío. Matutino. Atlético disminuido. Es que corre la mitad, ¿sabes? Nada, ¿no? Pasando, ¿no? Paso. Muchas gracias, Juanan, por los 7 mesazos, tío. Muchas gracias, tío. Grande. Vosotros sí, ¿no? Pero claro, tiene que ser algo que os guste mucho. No digáis la cerveza si no os gusta la cerveza. Pero lo que más... Ay, yo qué sé, tío. Es que para mí, ya te digo, es una cosa de verdad... Rollo de guitarra, algo muy... Pues que entra bien en cualquier momento, tío. Dejar de usar redes... A ver, me encanta la cerveza, pero... Tampoco creo que si os digo a vosotros dejar de usar las redes estemos en el mismo... estamos hablando de lo mismo, ¿no? Me encanta la cerveza, pero... Sin duda lo de las redes es peor, ¿sabes? No utilizo... O sea, redes sociales... Ah, bueno, eso ya ves tú. Creí que decía internet. No utilizar internet durante 6 meses, eso ya es una locura. Eso es una locura y... ya no... Ni por más dinero. Nunca he estado más seguro de algo, de lo de la cerveza, ¿no? ¿Cuándo va a haber Editari? A ver si podemos... El domingo, es que no lo sé. Yo no sé el domingo cuándo va a querer... Si Laura se apunta y tal, tío, el domingo le podríamos dar, ¿eh? Yo encantadísimo.
Ahora, encima por aquí va a haber frío, ¿no? O sea, va a haber frío, se escapará el frío, ¿no? ¿Y si pongo una puerta ya por aquí, tío? ¿Os parece bien? Incluso no sé si tendría que poner un aislante térmico aquí también. ¿Sabéis lo que comento? ¿Sabéis lo que comento? ¿Qué hablo? ¿Hago esto y pongo aquí una puerta como para que el frío no pase o qué? No sé si esto funciona así, ¿no? Porque tendría que ser durante, o sea, todo el bioma, ¿no? Esto es una gilipollez, ¿no? Como mucho poner la puerta esta, ¿no? Dios mío, nunca me aprendo dónde están las cosas, tío. Buah, no veo lo que tardo en hacer cualquier mierda, ¿eh? Exagerado. Exagerado, 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 tío. Vale. Ah, esto es isla más. Vale, vale, perfecto. ¿Hay un aislante térmico que puedas crear tú que sea mejor que el aislante ese? ¿Que este? ¿Baldosa aislante? ¿Está gratis en algún lado el juego? No, pero cuesta nada, tío. Cuesta... ¿Esto qué pasa? Que ya no tiene... Hostia puta, tío. Hostia puta, esos gilipollas, tío. Buah, esto sí que es una liada ya, porque... Mira, encima tengo el gas natural aquí. Ahora voy a tener que hacer lo que hice en otro momento también, tío. ¿Qué es esto? Lo tengo que hacer ya. Ah, era por esto, coño, claro. Qué gilipollas, tío. Se me olvidó poner esto al final. Si tuvieras la batería, no tendrías que hacer eso. La que pone reactividad térmica. Ah, vale. Sí que es mejor, ¿no? Ah, mira, ya lo estoy más o menos haciendo, ¿no? Ahí, espérate un momento. O sea, aquí va... ¿Mide 4? Sí, ¿no? 1, 2, 3 y 4, eso es. Ah, y el agua contaminada. Ah, bueno, sí, sí, lo vamos a mantener ahí. Ahora lo que pasa es que se va a crear. No crea demasiada agua contaminada, ¿no? Como para que rebose, ¿no? Si yo no le pongo ninguna bomba ahora mismo, ¿no? No me tengo que rayar demasiado al principio por eso, ¿no? ¿Cantaminada? ¿He hecho cantaminada? De repente te acordó, vea, ¿eh? Cantaminá. Agua cantaminá. Y esto sería... Aquí puede... Ah, pues sí. Puedes construir ahí. Ah, pues mira, no sabía yo esto. Vale. Sería así, ¿no? Algo así, ¿no? Voy a hacerlo así y ya está, tío. Tampoco me voy a rayar. Esto por aquí. Esto también lo voy a tener que hacer. Si al final voy a pasar cables y tal, esto también lo tengo que hacer. Ah, bueno. No, de hecho lo voy a pasar por aquí porque si no rompo la bisalita que no quiero, ¿no? Bueno, ahora ve. ¿Y esto? ¡Cloro líquido! ¿Por qué es líquido? ¿Por el frío? Lea, Oscar.
Luego estoy generando ganas natural con baldosas aislantes que te pasa lo mismo. Tienes que tener intercambio de energía con el bioma. Ah, ¿y entonces? ¿Pero y el bioma no se va a calentar? Grande de la fuente. Me alegro mucho. Ole ahí. Sí, pero si lo haces con baldosas aislantes, se queda calor encerrado. Y da lo mismo que en tu base. Que pasa lo mismo que en tu base. Sí, pero ¿y si le abro alguna ventilación o algo? Para que se desprenda poco a poco el calor o algo así. Ole ahí. Ahí la de dentro afuera y de fuera adentro. Claro, claro. Yo metería baldosas normales. Pues venga, voy a hacer caso. Aquí en la puerta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Así, ¿no? Esa en una cámara de hidrógeno para arena fría con conducto gaseoso térmico, paredes conductoras, refrigerar. Sé creativo, ya, ya, claro, claro. Sí, sí, me imagino que eso. Creatividad. Vale, ya lo pensaré, ¿vale? Si ahora lo que quiero es calentar un poco esto, que está, que hace mucho frío aquí todavía. Toda esta parte, a ver si consigo ponerla verde. ¿Esto qué es? ¿Esto qué significa? ¿Esos colorcillos? ¿Cómo? ¿Está subiendo gas natural aquí? Ah, no. ¿Y por qué es naranja? ¿Qué cojones? ¿41.000 calorías? Vamos bien. ¿Por qué nadie viene aquí? Construcción inalcanzable, por eso. Porque soy gilipollas. O al cloro líquido, que mierda, ¿no? A lo mejor abro por aquí para que se vaya y luego tal, ¿no? Mira, ahora vienen todos, ¿eh? Ya están todos libres, ¿eh? Ahora mismo están todos libres, vale, perfecto. Pues un momentito. Venga, vamos a empezar a traer esto también para acá. Sí, en principio esto no lo necesito. Pip, 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 pip. Joder, no puedo parar de decir esa mierda. ¿Esto es tu primera vez? Mi primera vez, sí. Plan. O sea, llevo una semanilla así jugando. Había una pregunta. Es que ahora sí me da más miedo, la verdad. No tener bomba ni nada. Creo que prefiero hacer la puerta arriba, tío. O en medio, vaya, aquí. Bueno, a ver, era en medio, ¿no? Pon de las que dejan pasar fluido abajo. Claro. Y hago una bañera para el agua contaminada y así no me rayo. Esa es otra opción, ¿eh? Esa es otra. Uf, ahora me está molestando el cloro este, tío.
Exacto. Yo es que no veo lo que tardan en venir aquí, tío. No sé si por el oxígeno o por qué, pero tardan la puta vida en venir aquí. No vea, tío. Lo que me está costando esto, tío. Si lo friegan, lo embotellan, es verdad, coño. Sí, voy a hacer aquí una bañerita. Aunque sea pequeña, ¿no? Grande Edre la Fuente, ole ahí. Muchas gracias y bienvenida. Ole ahí. Ya cuando se te acumule, lidias con ella, vale. Muchas gracias. La escalera o el piso que construyes. Selecciona materia que tengas cerca, granito, arena, tierra, porque por eso tarda mucho construyendo, porque el material lo tienes lejos, tiene que subir y bajar mucho. Ay, que lo puedo. Buah, tío. ¿Pero no tengo esto otra vez activado? No vea la que estoy liando, ¿eh? No vea la que estoy liando. Esto porque no está encendido. Gas natural. A ver, un momento, espera. ¿Y ahora qué pasa? Hostia. Joder, es que se me había roto todo, tío. Ahora se van a empezar a mear los demás también. A ver si va rápido esto. Bien. Bien, ya está. Ya está ready. Vale. ¿Y eso cómo? O sea, ¿y cómo lo seleccionas eso, tío? Antes, cuando lo estás haciendo, ¿no? A ver. Ah, mira, tío. Nunca había visto esto, es verdad. Bueno, aquí me da igual, ¿no? Hierro, aluminio. Y esto, perdón, ¿necesito una batería para los generadores eso? Ah, bueno, sí, la batería, la otra que habéis dicho precisamente, ¿no? Sí que necesito dejar espacio, ¿no? La puedes poner afuera ya, es verdad, también. Te voy a cambiar el juego. A ver, un momento. ¿Qué le he dado otra vez a roca ígnea? A ver, si lo hubiera dado a lo mejor a granito, claro. Vale, 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 vale. Esto no me hace falta. A ver. Así sería suficiente tapando esto, quizá. Solo una larva. A ver, es que esto... Pero claro, una sola no me vale para nada, ¿no? Esto me mola, tío. Para el dióxido de carbono y tal me podría venir muy bien. Hacer un de esto abajo o algo así, ¿sabéis? Pero es que con una me hubiera gustado más los huevos de larva, tío. Bueno, es carne. Lo voy a pillar y voy a... Qué pena, tío. Y los huevos estos ya tienen que estar a punto, ¿no?
80% los huevos de Deco. Luego aquí, esto era lo que sería la cocina. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que dije hasta aquí, ¿no? A ver. Ah, no. Esto era la cocina, ¿no? Ah, no, que no eran 10 y tal. Eran 10, eran 12, eran, era hasta aquí. O sea, aquí tengo que poner el de este, ¿no? Ahí estamos. Y aquí me cabe parrilla, huevos y refrigerador. Perfecto. Para papá. Para papá. Para papá. Esto iría aquí. Esto lo quito. Y aquí es donde me habéis dicho que ponga lo otro. A ver, barremos esto también. Parece que aunque lo friegue. Vale. A ver, también podría hacer que cayese hasta donde sea, ¿no? Si al final esto genera poco de esto contaminado, ¿no? Dejo que caiga donde sea y luego ya me preocupo de generar de esto contaminado con otra cosa. Sí, se, la hipotermia, ¿no? En este sitio, claro. No tienen acceso a lo del bioma frío, sí, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Se están meando aquí también? Pero esto ya lo tenéis bien, ¿no? Sí. Sería antes, ¿no? Que se han meado, no me he dado ni cuenta. Vale. Creo que sí, creo que lo voy a dejar así y a tomar por culo. Y esto lo que voy a hacer... ¿Cuál es? Los de malla, ¿no? Son los de... Ah, mira, ahora sí que se ha quedado ahí el cloro. La investigación de los trajes espaciales son muy necesarios ya. Lo hice en mi primera partida, hice eso súper rápido y me dijiste, demasiado rápido, tío. Te has ido a late game muy pronto. Y ahora todo lo contrario, ya ves, estoy ya aquí fuera y sin los trajes, tío. Pero vamos, no es que se vayan por oxígeno, ¿eh? Por oxígeno creo que no está siendo. Esto me da un coraje que se pire. Bueno, sí, sí que puede ser por oxígeno. Vale. Ok. Vamos a ir poniendo esto ya. Por fin. ¿Qué ha pasado? Oye, aquí llegan, ¿no? Sí. Creo que sí. Aquí va mi sub. Me mola que traigas estos juegos menor que 3. Grande, tigera. Muchísimas gracias, tío, por los 2 mesecitos. Ole ahí. Y muchas gracias por la ayuda, tío, siempre. Que de esto controláis. A ver, era la de malla, ¿no? Esta. No obstruye el flujo de líquidos ni gases. Okay. Este es el del paso del líquido y tal, sí. Okay. En verdad podría poner todo lo de abajo y dejar que cayese y tal. A ver. ¡Pum! Esto va a venir por aquí.
Son más sensibles al calor que al frío. Los duplicantes, ya. Para toda la reggaetona. Y me falta esto. Y yo creo que ya estamos, ¿eh? Con esto, Ana Discosha. Bueno, pero ¿podéis terminar esto, por Dios de mi vida? Es que las mudanzas son complicadas, ¿eh? La verdad. Son complicadas. Hay ciertas mierdas que voy a dejar aquí abajo, yo creo, como el sintetizador de fertilizante y tal. Para que no generen toda esta parranda. Es que esto no vea, tío. Para que no se líe todo esto, tío. Tienes que poner filtros aquí y todo, ¿no? Y no hay que coñazo, ¿eh? Bien, bien. Bien. Lugares sin oxígeno, ya entiendo, sí. Por favor. Porfa, please. Y la batería, que como en principio no voy a tener la otra. O eso da igual. ¿Qué me recomendáis? ¿Pongo primero una normal? Claro, qué gilipolles he hecho. ¿Para qué el agua abajo si al final no voy a poner ninguna bomba? ¿Are you a little bit tontito? Maybe a little bit tontito. Que soy así de perfeccionista, dirá Andrés. Da igual, no hace falta que... Ya, pero... Soy tonto. Da igual, ya. Es que soy muy... Bueno, venga. Ya lo cambiaré, tío. A la normal, vale. ¡Pum! Joder, es que ya se me ha pegado eso, tío. Ay, ¿yo por qué he puesto esto? Tú, André, eres un poquito chonzo champion, ¿no? Este gaseoducto. Ah, sí. Entrada. Ah, la salida, es verdad. Dióxido de carbono. Buah, tío. Vaya coñazo. Ahora esto me lo tengo que traer por aquí. Ahí está. Y el dióxido de carbono porque se lo traiga para acá, ¿no? Aquí creo, ¿no? No lo puedo poner. Oh my god, didn't know that. ¿Y por qué aquí sí me deja? El dióxido siempre baja, déjalo ahí. ¿Baja a dónde? Aquí. Pero lo quiero aquí. ¿No? Mejor me lo traigo para acá, ¿no? ¿Te refieres que...? Bueno, no sé. O que por aquí, ¿no? Sí, es verdad que no hace falta tampoco llevárselo tan lejos, ¿no? ¿Pero no me deja crear esto aquí? Uf, qué putada, tío. Ay, qué putadita, tío. Que me gusta... Es que me gusta la simetría, gente. Así soy yo. Un tontito más. De esta vida. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué solución bonita se os ocurre? Mira lo que tardan en hacer esto, ya ves. Si no se dije nota, pues ya. Vale, estamos bien de calorías ahora, ¿eh? Tenemos aquí el hidrógeno, tenemos todo cerquita. Lo único que hay que hacer es ya lo que es la casa y tal por aquí, tío. Traerme básicamente la comida y las camas, tío. Comida y cama. Bueno, primero obviamente voy a... Voy a calentarlo.
Ah, bueno, pues mira, hago aquí un boquetillo, ¿vale? Vamos a hacer así. Ah, bueno, aquí no... ¡Buah, qué putada, tío! Me lo voy a traer abajo, ¿eh? Lo siento, me lo voy a traer aquí. A ver, espérate. Lo voy a poner por aquí, yo creo, la salida de aire. ¿Esto qué iría? ¿Todo fuera? No, esto sería muro. O sea, aquí. Ja, lo voy a poner aquí, ¿eh? La salida. Que no se me ocurre una cosa más bonita. No, sí me hace falta. Sí, es que quiero el dióxido, tío. Para el tema de las plantas y que quieren más de eso. Que esto, por cierto, lo tengo que cerrar también. Bueno, no ahora, pero... Sí, sí que me hace falta. Vamos, yo lo quiero. Voy a poner aquí ahora los oxielechos. Y eso va a ser lo que crea aquí el oxígeno. Ah, no, Seba. Juanito ya empezó. Sí, sí, ya estoy cortando, tío. Lo voy a cortar ya. Que yo también he quedado ahora con la orilla. A ver... Buah, ya estamos otra vez jodidos, tío. Es verdad, ¿eh? Tenía razón con que al final, aunque sea... O sea, que gasta más electricidad de la velocidad a la que va el geyser, está claro. Y es por eso... Que lo que decís de la batería inteligente, ¿no? Que se gasta menos tal. Vale, vamos por aquí. Ah, ¿está subiendo? What? Está subiendo, pero ahora baja, ¿no? Vale, con esto ya terminaríamos, tío. Ahí estás. Cuando tengamos esto ya estaría, tío. Ya por lo menos empieza a calentarse esto un poco. Joder, es que todavía no se ha hecho esto, tío. Es que tardan mucho en hacerlo. Por lo menos está aquí. Eso es. Ahí está. Bueno, esto ya para... La siguiente vez que también... O sea, cuando vuelva a darle a este mapa, que lo jugaré en directo, ya tendré esto hecho, ¿vale? Y ya está. Sí, todo esto nada más que... No es lo que estoy tardando, nada más que para calentar un poquillo esta zona, tío. Para hacerla un poco habitable. Pero bueno, ahora ya cuando caliente esto y tal, empezar a hacer habitaciones, meter camas, comedor, me traeré toda la comida y tal. En fin, ya sabéis, ¿no? Lo que es una mudanza. Mira aquí, la esclusa, bueno, todavía no la voy a poner, pero la pondré. Pues ya está, gente. Nos vemos prontito. Vale, bueno, ya os dije los planes. Espera, voy a guardar esto. No se me olvide. Mañana me imagino que estará Juanito todo el día. Pero nosotros nos vemos el sábado, ¿vale? El sábado a las 9:30 le daré al Darkwood. Miedito. Estaré desde las 9:30 hasta las 3 de la mañana, algo así. Y estaremos pasándolo un poquito mal. Así que eso, estoy ahora mismo con la mente muy ida, perdón. Que, a ver, semana y lo que más me cuesta por ahora, hostia, es el lagueado, grande. Para agilizar la mano izquierda, si ha empezado hace 2 semanas, es el lagueado, mucha paciencia, más que ni agilidad ni nada, tío. Mucha paciencia y yo precisamente te recomendaría que te centrases mucho en la mano derecha. De verdad que es la más importante, aunque siempre nos fijamos más en la izquierda. Pero eso, tío, de verdad que es la más chunga. La izquierda al final lo pilla uno, pero la derecha tiene mucha técnica, tío. Que... Mucho ánimo con eso. Nos vemos el sábado entonces, ¿vale? Que paséis buen viernes, buen finde y nos vemos, pues... El sábado no es noche de Halloween, ¿no? Es el domingo la noche de Halloween. Pero bueno, nos vemos la víspera de Halloween, ¿vale? Grandes. Uy. Espérame. Pantalla completa por lo menos, ¿no? Un poquito de respeto. Uy, qué oscuro. No me habéis dicho nada, ¿no? Ya va a terminar, ¿eh? Que...